Vamos a acomodar aquí. Creo que no se cae. Espero que no se caiga porque ayer se nos está. Mira, se va a caer. Ahí. ¿Sí viste? Sí. Se quiere caer, se quiere caer. Vamos a acomodarlo. Banda, patrocinen un aro. Ya no, no puedo ya con este aro. Es una puta mierda este aro. Ayer estábamos con lo mismo. Se caía y la perra seguía y seguía. Es que también te mamaste. ¿Con qué? Pues cómo lo... ¿Por qué? ¿Cómo lo usabas o qué? Porque se chingó muy rápido. Men, los aros no son originales. O sea, casi nunca hay originales. ¿Qué onda, Santiago? Sinsato X. Bienvenido a Respondiendo Preguntas con Migue. Ya saben, estos bonitos directos que hacemos cada viernes. Si no está Migue, pues yo solo. Aquí mientras llega la gente, aquí que cuentan. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leonardo. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Déjenme avisarles, para los que vieron ayer el podcast en vivo, el aro, mi aro ya no sirve, entonces estaba medio cayendo. Así que si se cae el aro cuando estemos hablando, disculpen. Que sea, hermano, décimo tercero. Se la supo. No dijo el número. Bien, bro, muy bien. Muy buen video, muy buen video. Hola, ¿qué hace? Hola, Rainbow. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Todas las preguntas que nos quieran hacer aquí a mí y al tío Migue. Vamos a estar respondiendo, así que pregunten todo lo que quieran. A ver, mijo, te he dicho como 20 veces que no le aplaudas al puto micrófono. Y ahí estás aplaudiéndole al micrófono. No, Migue sí pregunta por los precios, sí, pero... Bueno, o sea, sí pregunto, pero casi no. Porque busco lo que más me llame la atención. Ese es otro trasfondo. Otra cosa, yo edito los videos. Por cierto, si le dan mucho apoyo a la casería de hermanos, se los agradezco mucho, ya que son videos que tardo mucho más en editar. Si notan, antes en un episodio intentamos usar dos micrófonos. Hola a todos los que estén llegando, bienvenidos. Y muchos se dieron cuenta, incluso nosotros, que se escuchaba de la mierda con los micrófonos. Se escuchaba... ¿Cuál es tu primera figura? Ahorita les digo, se escuchaba mal el audio, entonces muchos dijeron que mejor lo hiciéramos con un micro. Me corté. A ver, enseña tu puta cortada. Que no me estaba rasurando. No, sí, se rasuró. Migue sin barba, el dios del sexo sin barba. Sí. Como les decía, entonces, pues con dos micros escuchaba feo. Siempre usamos uno, que es un levelier que tengo. Uh-huh. Y a veces en el video no sale cuando Migue pregunta los precios, por la simple razón que Migue a veces está muy lejos de mí. Y al momento de editar, noto que no se escucha bien lo que dice Migue. Y mejor prefiero cortar esa parte para que el video quede más profesional. Respondiendo a la pregunta, ¿cuál es tu primera figura? Pues, aquí se puede exponer de dos maneras, ¿no? Pues, mi primera figura, pues, a lo mejor de... Uy, casi lo tumbo. Ya no voy a mover el micro. Pues, fue como cuando era niño, ¿no? Pero... Pokémon, casi coleccionado. Pero vamos a responder mejor de esta manera. La primera figura que tuve cuando empecé a coleccionar fue un Eevee así grandecito de Tommy, de las primeras de Tommy. ¿Cuál fue tu primera figura cuando empezaste a coleccionar? Así que acércate más al micro, bro, para que te escuche mejor la banda. Pero no le vayas a escupir, por favor, al micrófono. Mi primera figura. Así, primera figura que siento que yo tuve es la de Nami, la que tú me regalaste. Ah, sí, yo te regalé una de Esa Nami. Fue la primera figura que... Bien, bien, bien. Está muy buena, de Nami, presto. Sí. Hola, Yuli, un saludo. ¿Y con qué programa usas para editar? Yo uso el CapCut. Tengo que quejarme ahorita de CapCut, bros, porque se están pasando, está fallando mucho. De hecho, para los que vieron el video que subí, creo que hoy o ayer, el de las tortugas ninja en el Walmart, salió una parte que decía introducir texto. O sea, yo quité eso y la estúpida CapCut lo dejó ahí. Entonces está fallando mucho y cada vez se quieren cobrar más por las cosas. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su trabajo? Pues yo realmente me dedico a YouTube y ya casi entro a la universidad, así que pues a eso yo me dedico. Luego estoy trabajando ahorita en una fábrica porque me metí a trabajar por mientras. Es que ahorita no he tenido tanto tiempo de grabar y todo eso. Nunca quiere grabar. No. Ayer, banda, déjenme les chismeo. Ayer, en vez del podcast, íbamos a grabar la colección de Migue, pero él no quiso, banda. Regáñenlo. Él no quiere. Es que no. Es que como trabajo no me da tanto tiempo y así. Aparte, trabajo también los fines de semana, cuando en un molino. En un negocio familiar, entonces no me da tanto tiempo y así. Pero aparte, estoy trabajando para ahorrar dinero, por eso también. Eso sí es cierto. ¿Cuál es la figura más cara que han comprado en un tianguis? En un tianguis. Pues ya saben que yo no soy mucho de pagar mucho en el tianguis. O sea, tengo muchas figuras caras, como pueden ver allá atrás. Pero en los tianguis yo no soy de pagar así, porque al tianguis vas a encontrar cosas baratas. Pero la más cara. No sé. Por ejemplo, esta. O sea, dos, pero poquito todavía no subo el video. Yo fui a una cacería yo solo. Pagué 100 pesos por este Leonardo. Y es, para mí fue de los más caros que he pagado.
Pero ¿tú recuerdas la máscara? O sea, solo una, por solo una figura. ¿Tú últimamente que hemos ido? Uf. Siento que... No, yo pues yo creo que algo como este, una de 100 pesos, porque... ¡Ah! Ya, sí, sí, sí. Por el Gogeta Fase 4 que está allá atrás de Miguel, ah, alcanzó a ver, sí pagué como unos 270 pesos. Bueno, un tianguis. Ah, fue un tianguis. Y de hecho hice transferencia. Sí. Porque a mí me gusta dar tanto dinero por lo mismo, para no pagar tanto por cosas así. Oh, mi primera... Tu más cara. O sea, lo más que he pagado fue por los Pepsi Rocks, pero eso sí. No cuenta como una figura. Pero siento que la Vanellope. ¿Cuánto te costó la Vanellope? Como unos 140, 130 más o menos. Eso, Vanellope. Siento que la Vanellope, entonces así. Esa es la tuya. Yo también uso Capcom, está repilado. Sí, está muy bonito el Capcom, o sea, me gusta mucho, pero sí he notado que últimamente empieza a fallar y no es mi celular, porque mi celular está muy potente. Entonces, por ejemplo, los videos de Cacería de Hermanos, uh-huh. Mi celular en el Capcom, edito tanto, tienen tantos clips de Cacería de Hermanos, que al final, ya cuando estoy editando a Miguel, que saben que Miguel es el último que muestra uh-huh. las cosas, se traba bien mucho y lo demás depende que se traba bien mucho. En el episodio de hoy vieron cuánto se traba. Hoy decidí dejarlo para que vieran lo que se traba y lo difícil que es editar a este maldito. Poco de video de la colección de Miguel, ya tardaste mucho. ¿Ves? Te acaban de decir. A ver, ya, responde. Ya. Es que sí lo voy a hacer. Lo íbamos a grabar aún ayer. No, vamos a grabar, pero en serio no es banda. Es que, pues, en veces trabajo, en veces hago otras cosillas, los y siempre estoy ocupado. Eso hace diario. No. De eso trabaja. Estoy trabajando en una fábrica, trabajo y luego se va a mirar los fines de semana y así. Sí, él no tiene días de descanso, trabaja todos los días. Tiene dos trabajos el gay. Por eso de sobreexplotación. No, es que quiero dinero porque quiero seguir estudiando y quiero. Pues también quiero dinero para comprarme otras cosillas que me raten, como, no sé, una tele para jugar Xbox, o sea. Quiero comprarme cosas que me gustan. ¿Cuáles son sus papitas favoritas? Tú di las primeras tuyas. La mía, la Cheetos Flamin' Hot. Sí, le encantan los putos Cheetos Flamin' Hot. A mí me encantan. Los, como a ti. No, ¿qué? Los míos son los Doritos en la mitad, los morados. De hecho, deberíamos hacer un... Hace tiempo, hace mucho, casi en los inicios del canal, hicimos el tag de Mejor Amigo. Deberíamos de volver a hacerlo para ver cuánto nos conocemos ahora. Próximamente. ¿Te gustaría hacer otra cosa si tuvieras la oportunidad? O sea, como dedicarme a otra cosa. La verdad, sí, pues voy a estudiar arquitectura. Siempre quise hacer como diseñador de videojuegos, pero pues aquí en México no es algo que sea tan viable, ¿verdad? Pues tenías que ir a los Estados Unidos. Pues no soy legal. También quería ser como diseñador de, pues en sí, diseñador gráfico, pero pues tampoco es como, no me quiero morir de hambre. Entonces, una carrera que me llama mucho la atención, aparte de que en mi familia hay muchos constructores, es la de arquitectura, más que nada de diseñador. Entonces, por eso me cambié de carrera, estaba estudiando otra carrera, que era la de ingeniería de sistemas. La verdad, yo creí que era lo mío, porque en la preparatoria estudié lo mismo. En la carrera técnica de eso, tengo carrera técnica en sistemas. Pero los códigos no eran lo mío, prefiero algo de diseño y decidí cambiar de carrera. Apenas en agosto voy a empezar otra vez, entonces todo bien, sigan sus sueños. O sea, tampoco, si alguna carrera no les gusta, pues no, ahí no es, bros. No trabajen de algo que no les gusta. Bueno, luego voy a decir una cosilla. Yo siempre he dicho que si vas a estudiar una carrera, estudia algo que te ha gustado desde niño. No, bro, yo pensé que lo de computación me gustaba me gustaba desde niño computación, pero ya cuando la estudias no es lo que crees. Bueno, es que, bueno, lo que yo siempre he dicho es que si vas a estudiar algo, estudia algo que sabe que te va a gustar trabajar, que sabe que lo vas a poder ejercer y sabe que te va a gustar porque te apasiona. Es lo que yo digo, sí. Porque si vas a estudiar algo, es que no me he fijado casos que los obligan sus papás, los obligan sus tíos, estudian la carrera y no la ejercen y todos esos años. Todo ese dinero que se pidió a todos esos años, pues, se dio frente a las... Exacto, horas. Y tampoco estudies algo que no puedas trabajar, o sea, que no encuentres trabajo. Yo por eso al final no me decidí por la de videojuegos, ya me he escrito. Aparte tenía que ir a otra ciudad diario para... No, un pueblo que se acerca de aquí donde estaba esa universidad, para poder ir a mis clases. Sí, entonces, bueno, piénselo muy bien. El consejo bien. Que le damos es que si van a estudiar algo, haz algo que le guste, que les apasione. Que sepa que lo puedan ejercer, no hagan gastar a sus papás si no quieren estudiar. O no gasten ustedes que se metan a trabajar y estudiar porque saben que no lo van a crecer. Sinceramente, estudien lo que les guste. Sinceramente. Okay. Pues, ¿cuántos años tienen? Yo acabo de cumplir 23. Luego voy a cumplir 24. Para cumplir 24, tenemos que ser la misma edad. Sí. Sería mejor Shotcut, un buen programa para editar PC. A mí no me gusta editar en PC, bro. Mucho tiempo estuve editando en PC. A tus inicios. Sí, tardaba mucho. Inicios. Se me hace más rápido que mi celular. De hecho, mi celular tiene más RAM que mi PC, entonces mejor en mi celular. Oye, Miguel, ¿tú tienes canal de YouTube? ¿Te hablan? Sí, tengo canal de YouTube, pero
lo tengo abandonado por ahí. Bien muerto, bien muerto. Es que... Es más, ya está, hay que reportarlo para que lo borren. Ah, mamoncita. Está bien muerto. No, es que sí tengo, pero era cuando estaba sí comenzando. Sí tiene, yo pensé que no tenía. Pues sí, ahorita le quedamos en la noche. ¡No, qué joto! ¡Bomba! A ver, aquí se borraron dos mensajes. Dejen, veo que decía, mensaje cancelado. ¿Por qué están aquí viendo, banda? Bueno, banda, los banearon ahí, no escriban cosas feas. Pues, ¿cuándo las figuras de gotas de Dragon Ball? Gota. ¿Para cuándo las figuras de gotas de Dragon Ball? Dale, no entendí, o sea, de a lo mejor quiso decir de GT, de Gogeta. Pues ahí tengo una de Gogeta y así, hoy me compré. Que quise entender. Miren, pues como ustedes en el live, pásamelo, ¿no? Ten cuidado. Les voy a spoilear lo que va a ser el short del lunes o domingo, porque recuerden dónde está. ¿Qué? No sé qué hacer, déjalo. Bueno, me compré una figura de Majin Buu. Luego voy a hacer un boxing, bros, para que lo vean. Ah, ahí está. Nah, déjala. Había mucho mierda. Ahí tengo mucho... Mens. Quisiera mostrarles ese plano. Igual ahorita que acabemos el en vivo, quito el celular de ahí para acá en todo lo que he comprado nuevo que voy a grabar. No, sí. Recuerden que mañana, si son de León y van a ir a la StarCon de León, vamos a estar en la StarCon de León, por si ahí nos ven, nos quieren pedir una foto. Si quieren aparecer en el episodio especial de mañana, no vamos a decir de qué es todavía, pero vamos a grabar un episodio especial. Un episodio especial. Si quieren seguir un video de mi canal y nos encontramos en la StarCon, pues lleguen con nosotros, los saludan y pues nos grabamos ahí para que salgan el video. Estarían viendo si en un video de retos estemos. Estaría bueno. ¿Hay un video ya de retos? No sé si tú salías. Creo que no. No sé qué. Ya lo borré, bros. Cuando llegué a los 10,000, a los 1,000 suscriptores, creo, hice un video de retos con mi hermano y mis amigos. Lamentablemente, en esa época éramos menores de edad y sí. YouTube me puso un strike porque había niños haciendo cosas extremas y eran menores de edad. Entonces, no quería perder mi canal, tenía que borrar esos videos y pues ya los borré. Y ya pues no los pienso subir porque me van a volver a poner un strike. No mames, pasé bien mucho, espérenme. ¿Tienen algún... A ver, yo no leo. Una y una, ¿va? Sí. ¿Tienen algún arrepentimiento por no haber comprado alguna figura cuando podían? Uy, muchas veces. Va, tú primero. Una anécdota de ver. Fueron varias. Es que sí pasa. Fueron varias figuras, pero... Bueno, voy a decir una, casi la más reciente. Ajá. Como ustedes saben, me gusta coleccionar cosas de Disney, cosas de película, promocionales y todo eso, pero que no me ven a salir. Incluso me gusta, él sabe, hace poquito se lo dije, que me gusta coleccionar cosas históricas también. Y hace poquito había una figura de un caballero templario. Sí, sí sabía que ibas a decir esa. Y no lo quería mucho, pero también me latió otra cosa que un lado... Recuerda lo que dijo Shrek, lo que le dijeron a Shrek, si de verdad lo quieres, déjalo ir. Es que... Te compraste mini. La puta mini, la no. La puta mini. Ya me voy, está bien cool. Ah, no. Me compré la mini porque me latió Disney, pero ese caballo te pago, sí me arrepiento de... Ah, que hice los cinco. Estuvo de la mierda esa mini. Sí me arrepiento porque... Sinceramente era cosa que ya no vuelve a salir. Vais a la ver. No, está bien fea. Y el cabello se faltó. Yo la que más me arrepiento, a mí me gustan mucho las Collector's Edition. Lamentablemente nada más tengo una. Dejé pasar dos muy feamente, se las voy a contar. La primera que dejé pasar fue la Collector's Edition de Sonic Mania. Era un Sonic clásico arriba de un Sega y me la daban en 1,800 pesos. Y preferí comprarme un juego de Pokémon, el Pokémon Let's Go, que esa. Solo porque no traía juego en caja. No. O sea, pues, ¿para qué quiero juego en caja si tengo la Collector's? Y ahorita ya está como 4,000 pesos. Y también me ofrecieron la Collector's Edition de Gears of War 4. Me faltaban como 300 pesos. Pude haber regresado otro día, la pude apartar. Pero no dije, mejor me compro otra figura. Si me la ajusto. Y ya no la compré. Todo estúpido. Esas dos, no. Ni me acuerdo en banda. Porque sí me siento bien idiota. Esas me calaron bien feo. Te toca a ti. Es mía. Yo la leo. Dan, ¿cuándo crees que digas estoy conforme con lo que tengo? Mira, bro, yo no creo que pase. Se me puso a pensar últimamente porque ya tengo muchísimas cosas. Pero también el hecho de adquirir más cosas para mi colección es más contenido en mi canal. O sea, es algo un poquito más que me impulsa a comprar más cosas porque para no quedarme sin contenido. La principal razón es porque me encanta coleccionar, me encanta tener figuras. Pero yo siento que lo que me va a frenar y ya casi está pasando es el espacio. Ya no tengo casi espacio para colocar cosas. Pues ahorita en esta casa sí, pero ahora es yo cuando tenga mi casa, yo mi propia casa, que de hecho también, como quieres, voy a decir que lectura, quiero construir mi propia casa, así bien basada, con una estatua de Goku. Es muy cool. Sí, tengo muchas ideas. Entonces, allá tengo, a ver, déjame les cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo como 10 figuras nuevas en caja que no he podido acomodar, aparte que se las quiero grabar, y no tengo ni puta idea muy bien dónde las voy a acomodar. Siempre me las ingenio para acomodarlas.
De hecho, ya saqué muchas piezas de mi colección para poner nuevas. Sorteo. Sí, cállate, todavía no. Shh, es privado. Entonces también las saqué para poner nuevas. Entonces yo creo que por ahora, mientras viva en esta casa, yo creo que me va a frenar un poco el hecho de que no tengo espacio. No tanto, creo que sí voy a seguir comprando de las baratas que encuentres. Saben por qué hacen ofertas, en el tenis encuentras cosas muy buenas. Uh-huh. Pero sí le voy a bajar en ese aspecto, yo creo. ¿Viven con su papá o tienen su casa? Yo vivo con mis papás todavía. Yo también vivo con mis papás. No es porque sean así. No está fácil conseguir una casa propia hoy en día. Es que ahorita no es fácil. En aquellos tiempos de los abuelos o de los papás, la casa costaba mucho menos que ahorita. Uh-huh. Ahorita, si nosotros trabajamos, pagaríamos toda una vida para pagar una casa. Sí, no jodan. Entonces, en aquellos tiempos se era fácil, por eso le decimos. Uh-huh. ¿Por qué no coleccionan carros de colección? A mí me llaman los Hot Wheels, pero solo los que son de, por ejemplo, como de Mario, así. Pero, pues, no es algo que me llame tanto, sinceramente, los Hot Wheels. No sé, ¿a ti te gustaban más? Sí, acuérdate que a mí sí me gustan mucho los Hot Wheels. Nomás que últimamente ya no he comprado. Ya, porque ya le dejaste, ¿verdad? Sí, porque también el otro problema de los Hot Wheels es que también lo dan muy caro en unas ocasiones. Los que vienen en ediciones especiales y los que vienen Hot Wheels se quieren aprovechar mucho. Piensan que Deja el abro, síguele. Piensa que no sabemos cuánto valen, pero sí sabemos. Y ellos le quieren subir el precio más por lo mismo que son. Todo el número es a otro. Sí. Entonces, por eso le digo, pues, dejar Wii, así me encantan. No tengo videos. Tengo videos haciéndolo. Era un puto niga. ¿Qué dijiste? Que estás bien pinche pieto. No mames, una camisa flotante. Hola a todos, yo soy Dan y vamos a grabarles el canal. Vamos a poner este aquí. ¡No mames! Ese tiguito. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen, Miguel? Pues, lee las preguntas. No mames, estoy bien ciego. No mames. ¿Cuánto llegaste? Aparte de que este pendejo está cansado porque se fue a caminar hasta San Juan y fue a los de la casa sola. No, ando bien. Ando para la verga. Chuy. Sí, déjame cogerte. Ay. Cóbate. ¡No! No sé qué habana, no sé qué es, va a ser más 18. A ver, ¿dónde está el Joto Dani? ¿A dónde se fue? Sabe. Es una pregunta para los cuatro, pero no le quiero mover hasta que venga ese. Para los cuatro. El culo te dejo. ¡No! Para los cuatro, a ver, ¿dónde está? El ataque no se va a hacer en vivos. Pues está... Ahí viene el Joto. ¿A dónde fue ese güey? ¿A dónde fuiste, es gay? Por una indio. No, la voy a empezar a tomar, banda. Este vez se va a hacer más. ¿Por qué no la agregamos? ¿Por qué no la arreglamos con una cerveza? Ahorita ahorita no nos besamos. ¡No mames! No, es agua, banda. Es que no sé si noten el podcast de ayer. Estaba tomando mucha agua de mi botella, pero la dejé en la casa de Ángela. Entonces traje este vasote. Hace mucho calor, entonces estar hablando mucho hace que se me seque la garganta. Ya saben quién es este. Ni se ve. Él es Carlos. Él era como Miguel antes en el canal, al inicio del canal. Él pudo ser el de Cacería de Hermanos, pero se salió. Sáquese a la ver. Todo pendejo. Túmbamelo. Ya hace rato se me cayó cuando estaba empezando. Dice, hay otra pregunta a la que dijiste es que no le comiera. A ver, ¿que no le comieras? Que la comías. No, que no le moviera. Ah, sí, pero es que. Deja cuánto sigo también. ¿Quiere preguntarle algo a Carlos? Él sí es mi hermano. Porque muchas preguntan si Miguel y yo somos hermanos. Pero abortalo. No, ese es el doctor. Ese es mi hermano, de verdad. No, digo, te ha ido de África. No, qué racista. Dice, ¿para cuándo se juntan toda la banda, el Chiracas y el Oliver? Pues nos juntamos para mi cumpleaños. Porque no grabaste. No, yo sí quiero hacer un video con ellos. A lo mejor hacemos un video de retos. Y también quería hacer un podcast con estos dos. A lo mejor un podcast de Fortnite. Uh-huh. ¿Qué está haciendo, mijo? Deje mis dos. ¿El refri? Es mi refri. Vas, Miguel. ¿Qué dice? Muy buen consejo, gracias. Bueno. Dan, ¿cuándo crees que digas estoy conforme con el que te... ¿Esa ya salió, no? Esa la había salido. La repitieron. Vas. Hola, Dan. Hola, Miguel. ¿Cómo están? Pues, muy bien, muy bien. Todo bonito. Aquí... Pasando Semana Santa... Hoy fue día de semana, día santo, fue ese primer día santo con la familia. Nada más que ahorita me vine con este pendejo. Es un puto tigre que lo puso ahí. Pone caldo. Está bien curioso. Ahí déjalo.
Son novios. Sí, a ver, bésame. ¡No, no, quítate! Sí, en la noche hacemos la camasuta. A ver, ya que está Carlos aquí, vamos a contar una anécdota rápida. Él, banda, le vio el ano a Miguel. No, pero así se lo vi. Así estaba su ano. Pero bueno, no fue por equivocación. Yo no lo vi. Déjenles cuento rápido. Es que estábamos en el cumpleaños de Oliver, de un amigo mío, y le consiguió una alberca. Entonces ese día Miguel llegó bien fachero, y no sé quién putas va a una fiesta de alberca sin traje de baño. Entonces Miguel no tenía... está bien gay allá. Miguel no tenía traje de baño y dijo, me meto con boxers. Éramos puros hombres y dijimos, pues está bien, no pasa nada. Y ya cuando estábamos en el agua, Miguel hizo, ay, se me cayó, y se quitó el boxer, entonces estaba desnudo. No, pero no fue. No, sí, te bueno, vimos. De esta forma no lo hice. Qué joto. Entonces, ya se estaba saliendo de la alberca, no por escaleras, por un lado, y como que subió el pie a la bardita, y yo vi que se iba, que se quería hacer así, entonces me volteé y les dije a todos, no volteen, y Carlos volteó así. ¡Ah! Y le dio todo así, todas las nalgas no, abiertas, todo el ano, no mames. Y el infinito. Vio cómo va a morir el planeta. Mi vida pasar en un segundo. ¿La lees tú o la leo yo? Ni siquiera es tú. No tienes que ser, ¿verdad? ¿Harías dioramas de Dragon Ball de Pokémon? Sí, me gustaría. Ahorita no creo por el espacio, pero sí, por ejemplo. Muchas de mis figuras de Pokémon están muy cool. Más que nada con las Tommy, me gustaría hacer unos dioramas. Les digo, ya cuando voy a vivir en una casa yo solo, yo voy a tener mi casa llena en todas partes de figuras, hasta en el puto baño. Sí. Entonces yo digo que ahí sí haría un diorama. Me gustan mucho los dioramas. ¿La llegó el paquete o qué? No, bro, todavía no llega el paquete. Él es el Chato Vargas. Un saludo. No, todavía no llega. Ya ves que Correos de México está de la mierda. Pues entonces, intentamos enviarlo a intentamos, en Férez, pero... No, y esa semana menos se pudo porque descansaron todos los días aquí por la Semana Santa. Pero no, en el FedEx Coromi mucho, en DHL no encontramos abierto. Y pues ya es que yo sí veo el seguimiento de tu paquete, bro, pero todavía no aparece. Aparece que el paquete todavía no... Bueno, no me da nada de información. Supongo que todavía no lo mandan o algo por el estilo desde la paquetería, la mierda. ¿Qué edad tiene planeado? Es para ti. ¿A qué edad tienes planeado retirarte, Dan? Mira, bro, llevo aquí desde... ¿A los cuántos años entré a la secundaria? Pues como a los 14. No, ma. A los 14, 13, 12, ¿no? Niños. Bueno, desde que voy a primero de secundaria estoy en YouTube haciendo videos y lo he dado todo. Es mi sueño. No, mira, se va. Ya voy a cumplir mi sueño de tener 100,000 subs, pero pues quiero seguirle, llegar a 1,000,000, ser un YouTuber reconocido. Entonces yo creo que me retiraré ya cuando me harte, o sea, ya... Voy a hacer mucho tiempo aquí, no creo que me vaya pronto. Es una meta que ya casi alcanzo y quiero seguirla mejorando. Entonces yo creo que ya cuando ya esté medio viejo. Por eso pues también quiero estudiar, no, nada me va... Nada me asegura que dedicarme a YouTube me va a dar una buena vida. La fama nunca te asegura nada, entonces es bueno conseguir todo tu trabajo, una carrera, para que pues sigas progresando, sigas generando. Pero la fama nadie te la asegura. Exacto. Un día podemos estar aquí, otro día podemos estar abajo, entonces no sabemos. Esa es la misma pregunta. Ese mismo, hola Juan. ¿Harías ser más Dragon Ball Pokémon? Ah, también decía Tortugas Ninja. Sí. De las Tortugas Ninja sería muy cool. Si tuvieras 40 años, ¿seguiría coleccionando juguetes? Nah, yo digo que sí, o sea, ¿por qué sí, no? Sí. No le hace daño a nadie. ¿Quién puta le aplastó la cabeza a mi Iron Man? ¿Yo qué voy a saber? No mames. A verlo. Se le aplastaron la cabeza. No, bueno, se miraron la mollera. No se ve. No mames. El otro día le gané uno de esos ángeles en la feria. Tan chidos sí, estos. Sí, está muy entretenido armarlos. Está muy bueno. Le sumieron. No mames. No mames, está pesando. Dani. ¡Caldos! ¿Tú? ¿Caldos? Yo. No, qué agarró un huevo. No. ¿Cuánto tiempo tienen coleccionando? Yo tengo desde primero de secundaria. Váyanse a la bebé. Te pusieron uno donde no iba aquí. Yo qué sé, bro. Yo no los agarré. ¿Cuándo entramos a la secundaria? ¿En 2016? No. Salimos en 2016. Desde 2003 aproximadamente. Ya llevo más de 10 años coleccionando. Luego apenas empecé a coleccionar hace poquito, como unos 2 años más o menos. Sí, ese men ya no tiene tanto. Hola, Dan. Hola, Irving, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuándo van a venir a StarCom? Mañana. Mañana, bro. Mañana se hace StarCom. La StarCom. Vamos a estar en la StarCom, como les dije, para todos los que vayan a ir, ahí que nos quieran pedir foto o algo así, o salir en el video que vamos a estar grabando. También va a ir Ángela con nosotros, por si también quieren platicar un ratito con ella. Ahí vamos a estar en la StarCom de León.
Hace mucho que no usas Render. Hace como 5 años. Como, güey, 4 o 5 años. 5 años, la última vez fue porque este pendejo estaba bien estresado. No mames, estresé bien feo. Pero por tu puta culpa me estresé. Me estresé porque este estúpido no se quiso subir un Uber. No confiaba en los Ubers en 2019. Y por su culpa nos fuimos caminando siguiendo el GPS y el GPS estaba mal. Y en vez de llegar al Poliforum nos alejamos más. Ojo que era de las primeras veces que íbamos a León. Y sí, por tu puta culpa me estresé. Cállese a la mierda, cállese. No, no, no. Esa pregunta es para ti. Mire, ¿para cuándo la colección de la revista de las señoras en bikini? Digo así para que no me bañen. Ah, bueno, bro. Oh. Bueno, para que no lo bañen. Podrías hacerla, pero la censuramos. La censuramos, pero... No lo sé, no lo sé, ni... Pues nomás tengo una, no vino el señor. ¿Y el manga qué? Ay, el manga. Es un manga de... manga de... Hentai. No digas esa palabra que nos banean. No. Un manga... Sexual. Puta mierda, pues está peor esa palabra. Ya está. Un manga para saber tener relación. Es como el Kama Sutra, para que no se... ¿Cuáles son los top 5 crushes de los videojuegos? Uf. Se viene lo bueno, se viene el salseo. Aguante, que se me paro. No, casi para allá. Yo primero. Uh-huh. Número 1, Lady Dimitrescu, Lady Mestrescu. Creo que se va con una sola mano. Mamá, sí, está muy, muy, muy cool. Yo digo que... No, es que ya casi no me acuerdo de mis waifus de los videojuegos. Yo a lo mejor en el 2 está la Mei, la de The King of Fighter. Que no tengo... Necesito figuras de waifus, a lo mejor mañana hasta me compro una. Sí. De videojuegos, el 2 la Mei. En el 3... Lara Croft. ¿Dijo 5? Sí. No más, 5. Es que son muchas, no me acuerdo muchas. A ver, tú ve diciendo unas. Mira, Lord, sinceramente sí tengo las mías. Número 1, Fio, era de Meta de Zoo. Es la que más me encanta de Meta de Zoo. Y ya, no te quedas. No más. Mira, número 1 es esa. La número 2, obviamente, Rosalinda, siempre la escojo. Ah, en todos los juegos, siempre. Me encanta la de Mario. A lo mejor mi número 4 es Pauline, me gusta mucho Pauline también. Es que Número 3, Yuli, es un personaje de Tekken Fighter. Ustedes saben lo que es Tekken Fighter, saben cuál es, me encanta ese personaje. Oh, a mí me gusta mucho Sindel también, ese es mi debut en cola de Mortal Kombat. Sindel, puto señorón. Debo a Tesla. Ajá. ¿Cuáles otras serían? Aragón también, obviamente, le decía Nevin, ¿quién no ama Aragón? No la conozco. Aragón. Eida Wong, sí. Te entendí, Aragón. Ok, sí, Eida también está muy cool. Cuatro. Sí, también me gusta mucho Eida. Y si tuviera que escoger otra sería... puta madre. Bueno, mientras se decide, voy a leer otra. ¿Cuáles son sus top 3 superhéroes? Ya ves, tienes que pensar más. Mi número 1, por siempre y para siempre, Spider-Man, lo amo, me encanta, amé el videojuego de Spider-Man. Ah, pues si cuenta también como waifu de los videojuegos, Black Cat del juego de Spider-Man, me gustó mucho. Número 2, yo digo que Iron Man me gusta mucho. Y en número 3, Batman, Batman God. ¿Tú? Ah, debido. ¿Tus 3 superhéroes favoritos? Obviamente Batman. Sí, Batman. Spider-Man. Me copian. No, es que tú sabes que a mí me encanta. Nos encanta. Todo el mundo sabe que Batman y Spider-Man son los mejores superhéroes. Batman y tú me pelan toda la... No, todos saben que Batman y Spider-Man son los mejores superhéroes que pueden quedar. La verdad, sí. A mí son los mejores. Sinceramente, no, Superman me encanta. Y si tuvieras que escoger otro, de Marvel o DC, de Marvel... Bueno, si de Marvel, si tuvieras que jugar uno, sería... De todos, de Marvel y DC, también el Chapulín Colorado 40, aquí no discriminamos a nadie. Ya, voy a decirlo así para que sea más equitativo, que no haga así nada más. No digas 3 y 3. No lo voy a decir 3 y 3. La dije 2. Si tuvieras que coger equitativamente de Marvel, sería Hulk, de DC sería el Detective Marciano. Está así bien. Equitativamente. Yo otra menciono una extra, She-Hulk, me gusta muchísimo She-Hulk. ¿Te gustan Marvel Legends o crees que por los precios no te convencen? No, sí, Marvel me gustan. Legends. A mí sí me gustan. Tengo 4 Marvel Legends. Todas son mujeres. Bien. Tengo una She-Hulk, tengo una Spider-Woman, tengo la de la muda de los Eternals y tengo una enemiga de Deadpool. El precio está algo elevado, pero creo que tiene muy buena calidad, así que me gusta. Quiero comprar más Marvel Legends, de hecho. ¿Tú qué opinas de las Marvel Legends? Están muy bien, se me hacen interesantes. No, no he comprado ninguna, pero... ¡Ah, qué pende! No, que sí. Pero sinceramente... No, pero no estaba bien. Sinceramente me había comprado una más adelante. Es que están muy bien, se me hacen
La calidad se me hace interesante, está muy buena. Muy buena calidad. Muy buenas articulaciones. Y si me compraría una, sería la primera, una de Deadpool. Me encanta Deadpool también. Ah, sí, está muy buena Deadpool. Si van a hacer un review de todos sus juegos, con todas sus consolas, podemos hacer una tier list de videojuegos, igual en un podcast. Una tier list. Sí, más adelante. ¿Me gustaría tener hijos? Sí, a mí me gustaría tener dos. Un niño y una niña. No importa si son dos niños o dos niñas, pero me gustaría tener dos. Ser hijo único siento que está feo. Uh-huh. Porque tener un hermano siempre tienes un amigo, entonces está cool. La iba a decir lo mismo. Ah, pues literal la misma respuesta. Sí, bueno, sí me gustaría tener hijos, pero sería un hijo único igual. Porque no lo pongo de esta manera, para que la mamá, es que no siempre cuando es uno y uno, la hija siempre conecta más con la mamá y el hijo más con el papá, entonces por eso me gustaría. Ya me llevo más con mi mamá. Entonces, bueno, o viceversa, pero me gustaría tener uno y uno. Sí, estaría cool uno y uno, tendrían más, sería diferente la experiencia. Sí. Mira, estar para Carlos. Hola, Carlos, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo sigues con tu banda? ¡Carlos! No, está en el baño, creo. Uh-huh. Va bien, bro. Ahí sigue tocando en su grupo. Que, por cierto, pues si quieren, los que están aquí van a suscribirse. Él tiene una banda. Se llama Grupo Destacado en YouTube. Dice Edwin que a Carlos, que por cierto canta genial. Ahorita que venga Edwin, le decimos tus comentarios. Sí. XD, no el nuevo amante de Miguel, de Carlos. Inviten. No. Esas son de cuando llegó Carlos. Es que estamos respondiendo. Pues si tardamos un ratito en responder las bandas. Entonces, ustedes sigan dejando Carlos, preguntas. Carlos, quítate. Después si no se ve. No. Cuando vayas a León, Guanajuato, vas a ir a un tianguis. Sí, pero en esta ocasión no, bros, porque vamos a pasar todo el día en las Targon. A pero lo mejor en otra ocasión, puede que para el otro mes o dos meses, puede que vayamos a los tianguis. Porque aquí ya lo conocemos y queremos empezar a hallar diferentes tianguis. Aunque están pequeños esos tianguis, encontramos muchas cosas aquí, pero ahora sí vamos a ir con mucho más dinero a León. Aquí casi no llegamos por lo mismo que no hay tantas cosas. ¿Cuánto te tardas en hacer la limpieza? Mira, en general, cuando cada año, una vez al año limpio toda la colección, me tardo como 3 semanas, porque lo limpio por días. Y cada 2 semanas limpio en general. Y se me tardó como 1 hora y media más o menos. ¿Le gustó Kung Fu Panda 4? No lo hemos visto. No me llama tanto la atención. Siento que no era tan necesaria porque la 3 no me gustó mucho. ¿Tú quieres más de DreamWorks? No lo he visto, pero está 50-50 porque mucho la arma, mucho la odian. Está equitativamente igual como siempre. Es que esa película tiene. Bueno, principalmente como que la trama no le relató a muchos. No pensé que el final tampoco me dicen que el final tampoco ¿De estuvo. ¿De cuál? ¿De la 3 o de la 4? De la 4, estamos hablando. No me spoilees el final. No. No te dije, el final tampoco estuvo muy bueno. No dije el final como pues es. Pues es que ya están cambiando de prota, apoyando va a ser el guerrero dragón. Ah, eso tampoco. Otra cosa que se quejó de eso, que ¿y ya no va a ser. ¿Por qué puta se llama Kung Fu Panda? Si ya no va a ser el guerrero dragón. Es que es lo que mucha gente se quejó de eso. Por eso también está. Bueno, 50, pero 50. Va a ser como Shifu, ¿no? Sí. Bueno, no sé, es como un cambio muy drástico para mí. ¿Qué ha sido lo más raro que han comprado? A la bestia, yo una figurita de Spider-Man. Allá está atrás, ¿no se ve? Que es como de esas hadas que aventabas y volaba, pero es un Spider-Man. Está bien rara. No diría que la revista y el manga. No, dice lo más raro. Ah, sí, pues la revista, sí, cierto. Manga. Pues las cosas para adultos de Migue. No, le tomó al orca. Sí, no va. Yo también me imagino cómo me traumaría con eso. ¿Te gustan los Transformers? No tanto, sinceramente. Que no me crean, no me vayan a funar. No he visto ninguna película de Transformers. No sé, ¿a ti sí te gustan, no? Sí, las he visto, pero me empezaron. He visto todas. Sinceramente me encantan Transformers, pero hay unas cosas que no me convencen mucho. Como las últimas películas, sinceramente no me latieron las tamas. Están muy buenas, tienen un buen ¿cómo termina? no, me confundí. Bueno, sinceramente los Transformers sí me encanta, pero las últimas como que le faltó un poquito más esencia de las primeras. Hablando de Transformers, este menos aseguraba a mí, Ángela, que al final de la Rápido y Furioso 10 iban a llegar los Transformers a salvar a Torito de su hijo. Pero estaba segurísimo de que iban a salir. Porque había visto un video y que se la ¿cuál te toca esa? ¿Cuál es la cosa que se arrepienten haber comprado? Oh, yo sí me he arrepentido de algunas. No, también. Deja de ver mi colección. Pues muchas cosas que ya saqué de mi colección. A veces iba al tianguis y no encontraba nada. Y solo por traer algo me compraba eso. Por ejemplo, los cabezones de Marvel de McDonald's
Siento que los compré más que nada, ya no los tengo, ya los saqué a la mierda. Siento que los compré más que nada por eso, por obligación, porque no encontraba cosas buenas en los tianguis. De esas cosas así me arrepiento. No, pues sinceramente no sé, sí tengo varias cosillas, pero... Arrepentido. No sé, sinceramente. Tengo que revisar la colección, entonces... Tiene un putero de cosas, un mierdero. Tiene muchas cosas ahí y no está acomodado porque se va a cambiar de casa. El cabrón le miró lo oscuro al Migue y el Migue se lo abrió el paquete. ¡Oh, mi hija! Y Misael, ¡ah, es Paco! Sí. Carlos le vio el oscuro amigo y me sale y vio el paquete. No. Sí. Un amigo que se llama Misa, que está en Estados Unidos, un día le vio el paquete. Pero no fue con intención, el baboso. Banda, fuimos a la casa de Miguel por algo que nos iba a prestar y salió desnudo. Bueno, salió con boxer y se le salía la pinchula de la... Me estaba bañando y llegaban así. Y Misa se lo vio. No, va. Los Megas Constones. ¿Te gustan los Megas Constones? Sí, nos gustan mucho. De hecho, hay un video de Charizard en mi canal que armamos un amigo y yo. Ahí tengo dos para armar, un Butterfree y un Zubat, que también les vamos a hacer videos. Miguel, ¿los consideras como algo más que tu amigo? Sí, no más. Es como un hermano. Como mi hermano, literal. Es muy especial para mí. Sinceramente, hay sí. Hay que besar. No, la va, te toca, Alex. ¿Te gustan los Halo de Mega Custodes? Ah. Sí, tengo varios. Ah, puta mierda, es que también. Aquí tengo uno. A mí no Mega Custodes. No, los vayas a acomodar. No me comparo uno, pero si me compararía sería así de. En mis sagas favoritas como Transformers o no sé, Payme. ¿Lo que no te gustó casi Transformers? Sí, te dije que sí me gusta. Me encantan, pero lo que dije de las películas de la Tama. Pero no. A mí me lo construyó que sea Transformers, según yo no. No he visto, pero a lo mejor aquí todavía no llega, pero puede que en otros países sí. Porque... ¿Actualmente cuánto crees que vale tu colección, Dan? Mira, pues simplemente el mueble aquí atrás, bro, está en mi setup gamer, esa puta tele me cuesta 22 mil pesos. Tenemos un Play 5 de 9 mil, un Xbox Series X de 9 mil, un Nintendo Switch de 6 mil, una Collector's Edition de 4 mil. Y pues ahí calcúlale, y nada más aquí atrás. Entonces... No, pues mucho. También estoy viendo aquí... Mucho dinero. Y si vendemos todo... O sea, lo que vale, no lo que gasté, porque hay muchas figuras que yo las compré. Por ejemplo, tengo un Resident Evil 2 que yo compré en 10 pesos y esa cosa vale 2 mil pesos. Sí. Entonces, todavía valen mucho más unas cosas. Jarvis, me sumieron la molle. Jarvis me sumieron la molle. Oh. ¡Qué bueno, meme! XD. Vale, que sigue. Lani y Miguel, ¿qué opinan sobre los... Acaparadores de casismo y atrocidad de coleccionismo? Son una mierda. Son una mierda de personas. Hay muchas personas que, o sea, no coleccionan. Son también como los rebeldes. Nomás quieren criticar. O sea, no, eso es esa parte de vendedores. Acaparadores. Hay muchas personas que, por ejemplo, te venden este Leonardo. Es una figura de Leonardo que es algo rarita de conseguir. Uh-huh. Y hay 10 en un Walmart y están baratas. Y un men, solo por querer tener las 10, se las compra. O sea. ¿Qué necesidad de tener 10 de las... Ni las revende ni nada. No, mala quiere tener las 10. Para que no lo compre nadie más. Quiere las 10. Entonces, es una mierda eso. Yo me acuerdo de una... Me pasó hace poquito, me ganaron un Magmar de 70 pesos en Walmart. Una señora gorda, ¿no? Te lo juro que me dieron ganas de golpearla, correr y pagarlo en el autocorro y irme a la mierda. Pues tú, pendejo. No, es que estuvo de la mierda. Bueno, ni modo. Sí. Me toca, ¿no? Si tuvieran que vivir en una anime o caricatura, ¿cuál vivirían? Anime Dragon Ball, que es, pero si fuera Saiyajin, no quisiera ser un humano corriente. No, obviamente. Saiyajin a la vez. Yo en un anime, One Piece. One Piece o... Demon Slayer, uno de esos dos. O Demon Slayer. Cuestión de caricatura... Mierda. Es que se me hace muy rara. A lo mejor la Mansión Foster me encantaría como tener un amigo imaginario. Pero ser un niño Mansión Foster. De anime también Pokémon. No, Pokémon sería un sueño. No, una caricatura sería como Coraje. Aunque me tomaría, pero estaría como... Ah, sí, nomás. Hola de nuevo. Hola, Mr. Wooly. Te hablan. No, ni de mí. Cuando hablan de mí. Ay, me muero por ese tigre. Sí, muy caldo. Sí, Miguel se lo quería robar. Es que aún no sabía que se lo había ganado a su novia, pero la me dijo. No, dijo que se lo encontró tirado. Ya sé, pero es que no, el baboso no dijo. El baboso dijo, me lo compró mi novia y la rebrona, güey. Como dijo Starfire, nadie puede tener el Batman. Ah. Exacto. Vas. ¿Han visto The Boys o Invencible? Buena serie. The Boys no la he visto, ni tampoco Invencible. Yo vi el primer episodio de The Boys, pero en una época cuando no me gustaba ver cosas que duraban más de 20 minutos,
Entonces creo que mi primo me dijo que está muy buena, entonces creo que sí le daré otra oportunidad. Invencible se ve muy buena, pero no la he visto tampoco. Sí quiero verla. Dicen que Invencible está muy cool, pero está muy manchada. Uh-huh. O sea, manchada de que hay mucha sangre, mucha ópera. Pues sí. Entonces sí, la quiero ver. Está muy buena, se dicen que está muy buena. The Boys, no supe qué pasó después, pero dicen que no he visto nada de The Boys. Uh-huh. De hace mucho tiempo. No sé si la se terminó. No, la redoblaron, creo que sería otra temporada, no me acuerdo muy bien. Uh-huh. Dani Miguel, si tuviera mucho dinero, ¿cuál sería tu santo grial? O sea, ¿cuál santo grial compraríamos? Yo me quisiera comprar todas las figuras de Pokémon de Tommy, de las primeras que salieron, o el Banjo Kazooie y el Banjo Tooie en cajas sellados. Mucho dinero que ese santo guiar. Dos, sinceramente, me compraría todas las promociones que hagan existido. ¿Todos los promocionales? Sí, todos los promocionales que hagan existido. O una resina muy buena. Oh, sí, resina, sí es cierto. Una resina muy buena de lo que me guste. Mm, de esta, de la que te gusta. Buenas, Olón buenas Martínez. Noches. Buenas noches, Olón. Saludos. ¿Preferirían hacer otra cosa de no comprar juguetes? ¿Preferirían hacer otra cosa de no comprar juguetes? O sea, que nos quedamos otra cosa de no comprar juguetes. No, yo estoy bien con eso. Yo también, no, me siento a gusto. ¿Cuándo vienes a la Ciudad de México, bro? Íbamos a ir a la Mole, pero pues al final no se pudo. Así que yo digo que para el otro año, en la Mole, la de marzo. Sí. O ver otra Mole en septiembre, pero es de anime. El Animole, ¿no? Algo así se llama. Así que no sé, con mucho dinero, porque pues, para que ir a la Mole con poquito dinero. Además de que solo ida y venida son 2,000 pesos para cada quien, entonces está carito. ¿Te gustan las DC Multiverse? ¿O McFarlane? Si quieres, ya las veo, bro. Estás más ciego que yo. ¿Te gustan las DC Universe o McFarlane? ¿O sientes que a veces la calidad falla? ¿Tú conoces las DC Universe? Son como las Marvel Legends. Están muy buenas las DC Universe. No las había escuchado. Tienen muy buena calidad. Sí me gustan. No tengo ninguna. Sí quise algunas de Batman. Una Harley Quinn o Catwoman. Están muy cool. Y las McFarlane no las he visto así. Así que no te podría decir muy bien. A ver. No me considero un gran fan de Kung Fu Panda. Y si expresa la franquicia por la 4 no te va a gustar mucho. Es lo que estaba hablando, sí, a muchos fanáticos, aunque sean fanáticos, le cagó la película. A mí me gustó mucho la 1 y la 2, desde la 3 yo siento que le decayó un poquito, pudieron haber hecho algo mejor con esa trama de los pandas, pero pues se fue un poquito a la mierda. Uh-huh. Entonces por eso no lo hemos visto también, no nos queremos como que arriesgar. ¿Qué opinas de que Lego despreció la licencia de DreamWorks haciendo sets de Trolls? Ya sé, no mames. Es que los Trolls a mí nunca me ha gustado. No, porque DreamWorks en un tiempo sí se dio bien feos, bajón en películas con eso de Trolls y un jefe en pañales, guácala, ¿no? Eso sí fue una mierda, ninguna de los me gusta. Me gustan los juegos de Lego, pero esas mierdas no. Dale, mire, ya se cambió de playera. No, trae la poderosísima otra vez. ¡No mames! Soy super fan. Oh, man, no me he dado cuenta hasta que ahorita me preguntaron. No. Lava la puta cabeza. Sí, la lavé, baboso. Sí la tengo lavada. No pensas que no la lavo, idiota. La puedo decir. No, man, esa camisa hay que sonar. Hay que sacar esa camisa de ¿cómo se llama? De merchandising. Quiero hacer merch del canal. Unas camisas de Missy y de Miguel. No sé, un estilo anime. Uno de los dos. El logo del canal. Sería muy cool. Sí. ¿Cuál sería una razón por la que terminaron su amistad? Pues es que, o sea, casi nunca hemos peleado algo así. Tenemos un vínculo muy fuerte, pero como por una traición, algo así por el estilo. Yo digo pues que sería sí. Por algo, una traición muy fea. Ajá. Sinceramente, por ejemplo, me roba dinero, así, o me roba un algo de mi colección y dice que no. Pero así. O si alguien, o te lo pongo de esta manera. Si alguien se mete con la chica del otro, o si alguien se empieza a insultar de una manera muy fea a su familia. Tú una vez sí me chapulineaste. No, pero tú sabes por qué. Me chapulineó. Con Ángela, obviamente, con una ex. No, pero tú sabes, eso sería como una... Sinceramente, para mí, eso es terminar la amistad si se mete con alguien más o... Chapulinear. Sí, chapulinear. O se meten con alguien de tu familia especial o que tú aprecias. Sí. Nunca hemos tenido muchas bromas así. Unas veces sí nos hemos dejado hablar por muy poco tiempo, pero sí, por cosas muy estúpidas. Pero desde hace mucho ya no. ¿Qué opinan de las HH Wars? Se me hacen muy interesantes, se me hace que tienen buena calidad. Hace rato me compré otra Dragon Star Bros. Esa se me hace que tiene más calidad que el Goku que compré hace tiempo. En el unboxing voy a ver.
Pero a lo mejor mañana me encuentro una de SHF Words y la compro. Es que les digo, casi no me gusta comprar SHF Words o no me animo a comprar porque no me gustan tanto las articulables y por el precio que tienen, me voy a comprar varias Gran Presto que se me gustan mucho. Más que nada por eso no he comprado. Ay, al chile no tienen pensado agrupar todos los panos que vivían por tu calle como en un video especial. Oh, todo lo que nos juntábamos para jugar fútbol, todos los. Pues la casi nadie vive aquí, todos se fueron a vivir a otras partes. Ya, pues nada más quedamos Carlos, Oliver, Fernando, él y yo. Uh-huh. Y ya, pues nada más. Y por lo primo de misa y todo eso, no sé si viven aquí. Pues no, hace mucho que no les hablamos, la verdad. Dan, ¿qué vale la pena de adentrarse al coleccionismo? ¿Los Marvel Legends o los Dragon Stars? Sí, déjame decirte muy sinceramente. Mira, pues yo soy más fan de Dragon Ball que de Marvel. Está muy cool tener figuras de Dragon Ball. Uh-huh. Pero las Dragon Stars no te las recomiendo tanto. Dragon en ese Star. Caso te recomiendo más las Marvel Legends. Si vas a empezar a coleccionar Dragon Ball, te recomiendo más las Van Presto. Uh-huh. Incluso las de Bandai un poquito más, tienen un poco más calidad de Dragon Ball. ¿Pero qué Dragon Ball no hay de las de Bandai? Como la de Naruto y Ichigo que vimos. Anime Legends. Esas no he visto Dragon Ball. He visto puros Dragon Stars. Así que de si vas a elegir... Esa que vimos ahí en Walmart, sí. La de Ichigo sí me apareció. Ah, de hecho, hace rato que fui a comprar esa, estaba un Zoro y un Luffy. No mames, si apenas me dices. Sí, eso, apenas me acordé. Me gustó mucho. Bueno, pero mañana vamos a ir a estar con sí, entonces no voy a feliz gastar dinero. No, pues mejor ya te compras algo. Pero sí, si eliges entre esas dos, mejor cómprate las Dragon. ¿Cómo se llama? Puta mierda, ya me bugué. Las Easy Wars. No, es que me está doliendo la cabeza. Las Marvel Legends. No mames, no me bugué bien feo. Saludos desde Iztapalapa, no mames, Ciudad de México. Saludos, Ciudad de México. Saludos, Manuel. Un gran saludote. Hola, bro, ¿qué tal? Hola, Pintor Supremo, ¿cómo estás? Me encomiendo mucho. Muchas gracias por estar tan presente en el canal. Pregunta incómoda. ¿Cuándo fue su última vez haciendo el delicioso? Jaja. Pues hace como un mes. Hace como un mes. Le digo la neta, ¿o? Pues tienes que decir la verdad. Tienes que decir la verdad. Le digo la neta, banda. No, nunca lo he hecho. ¡Oh! No, en serio, nunca lo he hecho. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Nunca lo he hecho. Tuve mi pareja y todo lo que nunca lo he hecho. Es el dios del sexo y es virgen. Nos has decepcionado a todos. En serio, nunca lo he hecho. Nos has decepcionado a todos. Eres un fallo, un pedaño. Es una farsa. A ver, otra pregunta. ¿Qué opinan del doblaje de voz que realizan los mexicanos como adaptaciones al idioma real? Al idioma real. ¿Qué? ¿Adaptaciones al idioma real? Sí, hijo de mora. A mí se me hace muy bueno el doblaje mexicano. La verdad, siento que muchas series se las mejora. Ejemplos, Chicos del Barrio, Dragon Ball. Del barrio. Y otras sí, pues creo que sí es mejor verlas. Hay unas que sí le funcionan. Sí, pero. Hay unas ocasiones que sí. Para mí es muy, muy bueno el trabajo que hacen los actores de doblaje. De hecho, a mí me gustaría hacer doblaje en está muy bien. Película o una serie. Baslel de Alexis. ¿Sabían que hay una figura de Chun-Li que incluso se puede cambiar a Lopa? Chun-Li. Chun-Liota de las cosas. Yo no sé tanto de Chun-Li, soy más de Medellín. De Setfire no soy tanto. A lo mejor de Poison. Sí, he visto muchas figuras que se pueden cambiar a Lopa. Dragon Ball Akira Toriyama murió el 1 de marzo. Muchos dicen que es el primero dentro del 8 de marzo. Ojalá no, que sea primero. Se voy a decir la neta. No, fue el primero, pero lo mencionan el 8, ¿no? Sí, se voy a decir la neta. Nada se confirmó esto. Se murió el 1 de marzo, pero su familia no lo ha querido publicar por los fans que eran muy queridos. Entonces se confirmó hasta el 8, pero sí se murió el 1 de marzo. Como que no se murió mi cumpleaños, pero una lástima que haya muerto Akira, sí. La verdad. Una pregunta, bro. ¿Cuál es tu cartoon del 2000 favorita? De Cartoon Network. Del 2000. Oh, 2000 no, favorito. Pues de la época del 2000. Es que ya... No, es que no mames, te puedo decir varias, es que muchos, a lo mejor Billy Mandy, por ahí de la Mansión Foster o Billy Mandy, de la época... De más ahí por la época del 2000. Pero yo creo que me voy más por Mansión Foster, es la que más recuerdo. La mía, sinceramente, va a ser Billy Mandy y Coraje. Esas dos, para mí, son las mejores. ¿Quieren asistir a otro trianguis del que comúnmente asisten? Sí, sí queremos asistir. Es que en mi ciudad solo hay dos, pero hay otro que se pone los sábados. Nunca hemos ido a ese, por miedo a que no sea muy bueno. Está por la vueltita. Igual y para el otro sábado vamos, a lo mejor, para ver qué tal está. Es que no existe muy largo, porque hay muchos trianguis pequeños que no hay nada. Los dos mejores son los que siempre vamos, al del martes y el domingo que casi no vamos por la culpa de Miguel. Pero cuando entre a la universidad ya nada más vamos a poder ir a ese, que está más grande, porque ya no va a poder ir en las mañanas. Sí. Vale, la otra. ¿Qué opina de que hay coleccionista que se siente superiores por comprar figuras de calidad alta? Sí, también, no sé, me caen medio mal, porque hay muchos que sí me comentan, o sea, tengo mis figuras de las tortugas ninja, pues, están maltratadas, porque
pues literal las encuentro en el tianguis. Obviamente tengo en caja, tengo las primeras en caja, me las regaló Ángel en muy buen estado. Sí. Tengo las nuevas de la película en caja, pero ya nada más porque, o sea, tienes una figurita así con un detallito, te dicen, no eres tú, no eres coleccionista, bro, tú no sabes de esto. Yo tengo todas las figuras en caja, que se vayan a la verga. Envidia, siempre, bueno, lo que siempre pasa es que siempre va a haber gente que se queda más que uno. Por las cosas que tiene en el trabajo, los superiores. O sea, yo nunca he criticado a nadie por coleccionar. No, puedes coleccionar piedras y a mí, yo no te voy a criticar. O sea, que cool que tengas un hobby. Cada quien colecciona lo que sea. Entonces, no hay que criticar. Tampoco hay que ser superior ni nada. Exacto. Entonces, tampoco hay que ser superior porque las empresas y todos esos superiores de que es superior por el puesto que tienen. Bueno, valen pito. Ahí va otra pregunta para ti. ¿Cuándo enseñan la colección del Migue? Y él lo puso en mayúsculas para gritarte. Luego. A lo mejor por la otra semana. Ahora sí va a ser... No, ahora sí va a ser algo bien. Una parte. Yo le he dicho que hay que hacerla en partes porque tiene muchas cosas, pero ni se anima. Hola, ¿me saludan, porfa? Claro. Un saludote, Mali. Mari, Diego, rico, David. Un saludote. ¿Habrá algún día de podcast hablando de tazas o promocionales? Oh. Buena idea. De hecho, para el próximo podcast vamos a hablar de eso. Sí. ¿Te parece? Eso es buena idea, ¿no? Alex Boy, sinceramente. De tazos, yo creo que primero de tazos. Porque, los tazos fueron una muy, muy buena parte de nuestra infancia. Sí, muchas gracias, Alex Boy, por la idea. ¿Tú usas Matt Conter? Sí, me gusta mucho. Sí. Es un muy buen youtuber. Lo hubiera querido conocer en la mole, fue a la mole. Pero ese siempre va a la mole, pero nosotros no estuvimos. Sí, no veo tantos videos porque casi no tengo tiempo, duró mucho, pero cada vez que pueda los veo. Hashtag Miguel Chapulín. No. Sí, les voy a contar la historia de Miguel Chapulín. Yo salí con una chica y a Miguel como que le gustaba esa chica, pero no la admitía. Entonces cuando terminé con ella, Miguel le mandaba mensajes diciéndole que estaba bien hermosa. Mm. Miguel Chapulín. De hecho, sí nos dejamos hablar un tiempo por eso, porque pues es código de amigos. Uh-huh. Dan, ¿cómo sales en Xbox? Aparezco como Dan Gamer. Y en mayúscula X5 para que me agreguen banda y ahí jugamos Fortnite. Ahí estamos jugando casi siempre las noches. No. A ver, yo le voy a decir, tú eres la otra. Jajaja, ¿qué harías si encontraras a mi hija? No, esa es la. Con una foto tuya. No, mam, ya no le hablo, se los juro, amor. Ya no le hablo. Me sentiría muy incómodo. Sinceramente, sería muy. Les voy a decir una cosa que no me siento orgulloso. Pero yo he visto el pack de Migue. Pero lamentablemente lo vi. Pero mandó queriendo oxear a Migue. Me mandó capturas y en esas capturas lamentablemente se vio su pack. Lo vi, banda, lo vi. Ayúdenme, ya no puedo. No. Necesito un psicólogo. Pero él me lo mandó porque lo querían doxear y me enseñó capturas de una chica que lo quería doxear. Y pues sí lo ayudé, no lo doxearon. ¿Podrías comprar los ZLE Toys de Iron o figuras de AliExpress? Pues igual, hay que animarnos a comprar una vez en AliExpress unas figuras y le hacemos un review. Igual entre los dos compramos unas y aquí hacemos un unboxing review. Igual también por ahí por Temu quería comprar algunas. Dan, si tuvieras la oportunidad de mudarte a otra ciudad de México, ¿lo harías? Sí, yo siempre he tenido ese afán de niño de mudarme a Guadalajara. Ángela no quiere, Ángela quiere a León, así que ese es un problema. Es que siento que como le hemos ido a León muchas veces, pues... Le gusta mucho. No, pero me gusta mucho Guadalajara, es una ciudad muy bonita. Yo nunca iba ahí. Yo viví un tiempo allá porque trabajé allá en un Pizza Hut. Estoy viviendo un tiempo allá, me gustó mucho. Entonces siento que es un dilema que vamos a tener que resolver con el tiempo, Ángela y yo, cuando nos vayamos a ir juntos, ya pues cuando nos casemos y así. ¿Y qué pasó con el Marcos Campa y el Anaí? ¿Quién era Marcos? No me acuerdo. ¿Quién era Marcos? No me acuerdo, pues hace mucho. Era la época de la secundaria, ¿no? Cuando nos juntábamos a jugar acá. ¿Quién? Ah, Uricua. Ah, en la Churicata. Uricua. De Churicata. Uricua hace tiempo, no lo vemos. Lo vimos como iba a una fiesta. Tengo años que no lo veo, creo que se cambió de casa. El Campo y el Darí siguen ahí. De hecho, esos dos son como mejores amigos. Se juntan mucho, pero pues. Ya es otra época, bro. Ya casi no. No, no con ellos, no. No, pues ya no. O sea, ten en cuenta que. Nos llevamos como 10 años de diferencia. Entonces ellos ya son adolescentes, también tienen otros gustos. Cuando eres niño se te juntas más con los grandes, porque como que los admiras. Ya después que crees va a ir a la vez. Y sinceramente era la época cuando estábamos en la secundaria, cuando nos juntábamos acá, iba a jugar a fútbol y el señor siempre se enojaba porque le metíamos balonazos a su casa. Sí, no, puto señor, me cae de la mierda. ¿Van a grabar el video del evento de Obviamente. Mañana? Obvio, vamos a hacer un video por si ahí están ustedes. Si nos encuentran, salúdenos y aparecerán en el video. ¿Crees que lleguen algún día de las HSP Awards de Dragon Ball a supermercado como de Estados Unidos? La veo
Ahorita lo veo más fácil, porque ya llegaron figuras de Van Presto y de Bandai. Entonces. Pero puede que sí. Es muy probable que lleguen. Si llegan, yo digo que sí me compro uno. XD. Ese mensaje está en que están enviando, banda. La banda como tres veces que pasa que hay. El mensaje. Ok. Ni me dijo. No, pues a ver, bloqueo el mensaje. Hay que hacer cooperación para darle una cariñosa al Migue de su cumpleaños. No. Sí, ya. Desvirginizan a Migue. Hashtag desvirginizan a Migue. No, le voy a decir la neta. Lo no haría con una de esas. Lo no. Aunque me lleven a los tables, yo nunca lo haría ahí. No prefiero hacerlo con alguien. No bien. Te da chancro y no eres de sida. No prefiero hacerlo con alguien importante que realmente apiece. No la tenía alguien, pero valió pito. Un guachse. Yo te extrañaré. Y si me van a llevar eso, yo nunca lo voy a hacer con una mujer así. Prefiero hacerlo bien, sí. Con alguien. Porque es un nombre así. Así. Hola, Jesús López. Hola, MXD. Bienvenidos al directo. Respondiendo preguntas. Dejen todas sus preguntas. Nosotros las respondemos. Hola. Figuras en frascos. No, yo no tengo. No, hay muchos coleccionistas que sí lo tienen. No entiendes. Hay unos que tienen waifus en frascos. Como que. Dice que son miniaturas y sí, las encuentran. Sí. Aunque muchos guardan los holocuns en frascos para que el aroma se conserve. ¿Están en la preparatoria o en la universidad? Ahorita vamos. No estamos estudiando. Ajá. Tú vas a entrar a la universidad y yo voy a entrar a una escuela de cocina. ¿También en la universidad? Cierta forma así. Vamos para la uni. ¿Les gustaría hacer colaboración con algún chatatube o algún youtuber de gaming? ¿Qué es un chatatuber? Chatatuber. Ah, no, chatatuber, de los que van al tianguis. Sí, será muy cool con cualquiera de los dos hacer colaboración. Si uno de ustedes tiene canal y quiere hacer una colaboración, aquí andamos. Pongo en otro capítulo de Restaurando Figuras. Ah, bro, sí me hace falta. Oh. Tengo uno. Mira, ese es el once. Oh, casi tiro todo. No. Quiero hacer la serie de Restaurando Figuras. Hola, hostia. Padrón Max, mi perro. Bueno, mi hermana no es mío. Quiero hacer un episodio de Restaurando Figuras, pero como más largo, yendo el proceso. Y pues también una vez hacer un short, ¿no? Quiero hacer de este Knuckles. Está muy buena esa figurita de Knuckles. Pero pues la encontré así en el tianguis toda mierda y la quiero restaurar. Lee la que sigue mientras lo acomodo. Hola, una pregunta. ¿Desde cuándo te gusta coleccionar Pokémon, juego de Nintendo o Dragon Ball? ¿Desde cuándo? Mira, desde niño me gustan las tres cosas y creo que desde ahí surgió. Y colecciono seriamente desde primero de secundaria. Sí. Tío Ward, ¿has visto los videos de Spector, Alex Vejeo, Tío Ward Effect? Spector sí los vi alguna vez cuando comenzó, ahorita ya no los he visto. Creo que lo doxió Crazy Video Gamer porque hacía publicaciones falsas de que encontraba cosas en el tianguis o algo así. No sé quién sean esos, pero bueno. ¿No conoces a Crazy Video Gamer? Ah, Crazy Video Gamer. Ajá. Ah, eso sí. Pero lo que dice el experto. También son del tianguis ellos. Ah, no los he visto. Ellos se enfocan un poco más en videojuegos. Nosotros buscamos videojuegos que no salen, así que sé que siempre sacamos figuras. Hazme admin de comentarios, Dan. No sé cómo hacer admin de comentarios. A ver, vamos a intentar. Admin de comentarios. Denunciar, quitar, bloquear, agregar como moderador. ¿Será eso, no? Yeah. Pero bueno, es que ya tengo un moderador, entonces sería un revolvedero. Ya perdí la chamba, acuérdate de mí. Nos acordaremos de ti. Dicen que Guadalajara nomás hay gays, jaja, confirma. No sé. Por eso te quieres ir para allá. No, y te chingué. Pues yo no vi, o sea, sí conocí un gay en Guadalajara, pero yo no vi así muchos. Pero pues yo no estoy en contra de los gays, así que pues no hay problema. ¿Crees algún día comprar un Hot Toys? Y si sí, ¿cuál sería? Uf, qué putas ganas de comprar un Hot Toy. Yo, de Spider-Man no creo, porque es muy simple. Yo creo que sería uno de Black Widow o Iron Man. Algo de Marvel. Una idea para algunos videos. ¿Creen hacer unos videos de poner una cantidad de dinero y encontrar cosas chidas? Podría ser, ponernos un reto. O sea, ir varios subs y hacer como un torneo de con 50 pesos en un tianguis, ir a cacería, grabarse todos y quien encuentra mejor figura gana un premio. Muy buena idea. Bien, Así que pues si hay subs aquí en donde vivimos, si quieren participar. ¿Cuál tianguis vas ahí de León, Guanajuato? Es que se me dijeron muchos, no me acuerdo los nombres, pero los tengo guardados. Hay varios, creo que uno del sábado, porque casi siempre vamos a ir los sábados más que nada. ¿Te mudarías a la Ciudad de México para más contenido en el tianguis? No creo, bro. Está muy lejos de donde está toda mi familia, entonces yo creo que no, pero sí iría seguido. No, sí, porque ahí tengo mi bisabuelo y tengo familiares allá de la familia de mi abuelo. Entonces, creo que sí. Yo no, a mí se me hace muy lejos de mi familia.
¿Qué opinan sobre el otro anime que copia Dragon Ball? Dragon Quest. No, es que lo copie. No, Dragon copia. Quest es Akira Toriyama. No es Akira Toriyama. Akira Toriyama ayudó a hacer los diseños de los personajes. Pero en esta forma se puede decir que sí, entonces no lo copia, sinceramente, para mí. Ya. ¿De qué trabajan? Yo ahorita me estoy dedicando a YouTube y pues ahí hago otras cositas. ¿Tú de qué trabajas? No sé. Yo ahorita estoy trabajando en una fábrica, pero más adelante me quiero hacer mi propio restaurante. Porque me quedo metido estudiando para la cocina. Me gustaría ser, quedar mi propio restaurante y si sigue así, quiero hacer una cadena de restaurante y todo eso. Un futuro. ¿Y qué haces en tu trabajo? Parte de autos, es una empresa automotriz. Pero sí. Va, banda, los que están en el chat, sigan dejando. Ángela, están viendo el like. Sigan llegando. Me mandó un mensaje, Ángela. Mande, pásame tu celular. ¿Te gusta One Punch? Está cargando. One Punch Man, ese era el pelón. Que lo relataré en un solo golpe. Sí, ese pelón. Ahorita, banda, después de este, nos vamos a pasar al live de mi novia Ángela, que está en Twitch. Y vamos a jugar con ella varios jueguitos de terror en el Fortnite para que pues, nos vayan a ver. Déjame contestar. Se cargó bien rápido. Sí. Mientras sigan dejando preguntas, banda, para seguirles contestando y voy poniendo. ¿Te gusta One Punch Man? A mí me gusta mucho el opening. Pero. No, sí lo vi la primera temporada. La segunda no la he visto, pero sí, sinceramente me gusta. Está buena. Dice: ¿Dónde conociste a Ángela? Y si tuvieras que elegir entre ella y Miguel, ¿quién elegirías? La conocí en el trabajo en Pizza Hut y la elegiría ella. Lo siento, Miguel, ni modo. No me. Tú harías lo mismo. Si tuviera una pareja, sí, pero. Bueno, ahí le va. O sea, si me ponen a elegir así aleatoriamente entre uno del otro, pues elegiría. Sí, a la pareja. Pero pues también así, si tu novia te dice, o tu amigo o yo, pues tampoco es como una mierda de que te pongan a elegir. Ah, no, eso sí. ¿Se ha peleado con algún vendedor el tianguis? Sí. Varias veces. Cuéntale la vez de la del 50. Ah, ese baboso. Miren, la novia de Miguel. No muestres a la señora. Es una señora, tranquilo. Le gusta una mil familia y qué banda. Sí. Trabaja con él. Sí. Ah, le iba a contar. Véanme, eso va a pasar a mí y taguiche porque se me paró bien la foto. No, ma. No tienes el. Aquí está. Mira, le voy a decir. La vez le tiagué lo que yo nos coleccionaba de unos caritos de cereal. Era, voy a hacerlo como tipo Halloween, pero no en Halloween, unos caritos, una promoción de. 2007, 2009, creo que por ahí, eran como caritos. Y la había comprado el de Melvin, y había comprado el de su carita, si no me equivoco. Y la no me faltaba, creo que los Fruduls y el de las galletitas, hacía galletitas, pero ese ya no lo he visto tampoco ya aquí. El otro día yo me encontré, donde encontré un solo cundro. Me encontré varias cosas, te hubiera gustado, la verdad. Bueno, esa. Y habíamos pasado con ese Mai. Y la le dije, ¿cuánto lo tiene? Dame unos 80. Es que son originales. Y sé que tanto me empezó a decir. Y dije, no, pues ahorita le guiso, a ver si me convence. Y la pasamos como dos veces por ahí. Y la cuando pasamos otra vez me dijo, dame 50. Dame 50. Chino. Sí, dame 50. Casi llora el señor. Sí. Chino, dame las 50. Pero ya lo encontraste más barato, sí. ¿Verdad? Y entonces lo quiso bajar. Dijo, Chino, dame los 50, por favor, Chino. Estaba quitando en todo el tianguis que soy chino, le pegué. Entonces. No, aparte ese tiempo tenía el chino como del negrito bimbo, nada más. Tenía la fruta. ¡Chino! ¡Dame 50! ¡Por favor! Y hay unos que, por ejemplo, si me ha pasado que me he peleado, por ejemplo, te quieren vender una figura 10 veces más de lo que cuesta y tú sí le sabes y le explicas por qué no cuesta eso y se enojan y pues pues tampoco voy a dejar que me hagan pende. Menos que uno del 10, ¿te gusta Pokémon? ¿Cuánto te gusta Pokémon y Dragon Ball? 10 para los dos, me encantan los dos. Sí. ¿Puedo escuchar cómo se rompió el corazón de Miguel? ¿Qué tienes aquí? No sé. Mamá, me pegó tu cierre. Mi corazón, Erwin, no. Otro mensaje que se baneó. ¿Qué están escribiendo? Ver mensaje. Ah, ahí está. Espérate, no lo voy a hacer en voz alta. Ah, ahí está, lo voy a leer. Miguel, Dios del sexo es virgen. Dan, invítalo con las cariñosas. Le dice Adrián. Acaba de decir que no quiere las cariñosas. Si quisieras, de su cumpleaños sí le daba una. Vamos a mostrarlo para que la banda lo vea, la bestia. Mostrar.
no se muestra, ni modo. Otro moderador se hizo cargo. Mm. Va. Una pregunta. ¿Qué hago con mis familiares? No me apoyan en el coleccionismo y dicen que es una pérdida de dinero y no sirve para nada. Tú sigue tus sueños. Tú sigue. Mientras que a ti te guste, tú hazlo. Si te sientes feliz y no dañas a nadie, tú sigue coleccionando. Mira, es que en vez de la misma familia, es más gacho que te diga la misma familia que te digan tus familiares o amigos. O, bueno, tus vecinos o amigos. La misma familia a veces te chinga peor. Te daña muchísimo peor que amigos, así. Pero si tú te hace feliz, hazlo. Colecciona lo que tú colecciones. Si quieres coleccionar de vistas porno, colecciona lo que... Sí, lo que traigo. O sea, colecciónalo, tú sigue adelante, mira a nosotros. Que nadie te quite tus gustos. Sí. No, nadie es... Nadie... ¿Cómo? Nadie te puede obligar a cosas que no quieres hacer. Nadie es tu dueño para decirte que no hagas cosas que no te gusten. Votarán en las elecciones. Yo sí quiero votar, no voy a decir por quién porque es privado, pero yo sí quiero votar. Votaré. Nunca he votado, así que no, sí, la voté como 3 veces, pero. Por eso me dije que está como está, por tus putas elecciones. No, pendejo. Por tus putas decisiones. No, mira, voy a decir. No, más he votado en mi vida una sola vez. Obviamente. No, ¿qué más veces? Bueno, es que no me. Pero tú sabes por qué voté. Oh. Y si se cumplió la profecía de los Simpsons. ¿Por qué votaste? Por la profecía que se hizo los Simpsons. ¿Es Donald Trump? No, baboso. ¿Ves que estamos en Estados Unidos? No sé, bro, ya no entendí de nada. De viejito. ¿Como cuántas horas se tardan en el tianguis para buscar juegos y figuras? Como 1.5 o 2. Más o menos, no está tan grande estos tianguis, así que más o menos tardamos eso. Con todo respeto, pero ¿por qué Miguel habla así, sin afán de ofender? Ya lo dijo en el pasado, pero dile a las nuevas personas que están viendo el live. ¿Por qué hablas así, bro? Porque tengo una enfermedad que no puedo pegar bien la lengua arriba. Tengo la lengua muy chiquita. Así que si eres mujer, no te va a hacer un buen oral. No, es una enfermedad. Y no solo me pasa a mí, a ver las personas que tienen esa misma enfermedad, o a varias personas que tienen así algo de la boca que no me acuerdo cómo es, lo investigué. Pero es por eso que muchas personas no pueden hablar así. Sí, no puede ser así. Su lengua no pega arriba, por eso no puede pronunciar la R. No es que esté. Bueno, sí está, pero. Bueno, mamoncita. Mira, ¿qué tipo de música escuchas? Obviamente lo que siempre he escuchado de niño y me ha encantado de siempre es la música de rock. Uf, rock, God, rock forever, rock este para pendejo. Todos. Sí, está muy cool el rock. Para los que van llegando, dejen todas sus preguntas, amigos. Vamos a estar contestando todas las preguntas. Entonces se puede hacer, o sea, golpes con otras personas. Espérate, me salté uno, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánta es su experiencia peleándose a golpes con otras personas? Pues para los que están en el live desde el principio, a mi hermano que vino aquí, nos hemos peleado muchas veces. Incluso nos hemos sacado la sangre y nos hemos peleado en la calle y van a llamar a la policía. No os voy a decir por qué razón, pero nos hemos peleado. No, sí, lo vi, lo viví todo eso. ¿Tú estuviste todas las peleas? Sí. No, sinceramente, nunca me he peleado en mi vida. Ah, ¿quieres pelear todito? No. De hecho, queremos hacer un video como de boxeo entre tú y yo. Y quien gane se la chupa. No, no va. ¿Cuánto dinero para que se den un beso? Si ahorita me das un super gracias de 10,000 pesos, pueden dar gracias, nos damos un beso, pero un piquito. No, de 10,000. No, un beso normal, no, ni por 100,000. No soy youtuber y me llevo a la meta. Y me llevo a la meta. Qué cool, bro, qué cool que te llevó a la meta. Bien, así se hace. Pou Peluche. No, Pou Peluche, está bien pendejo. Sí, lo he visto. Yo tengo la lengua como Venom. Hijo de perra. Dile que te pase lengua, Miguel. Dile que chupe limón. ¿Quiero que chupe limón o que chupe limón? No. ¿Cuáles son sus galletas favoritas? Porque las emperadoras de limón son gold. A mí sí me gustan las emperadoras de limón, pero mis favoritas, yo digo que son las Sponge o las Príncipe. Las mías son las Emperador Senso y la Príncipe. ¿Emperador Sexo? Emperador Senso. Ya las dije, no. La Príncipe, por las azules. Las azules me gustan. Sí, las blancas no me gustan. No. Oh, mucho chocolate por eso. Aunque sí, siempre le da un poquito. ¿Qué creen que sea peor? ¿Comprar una figura a sobreprecio y luego encontrarla más barata o comprarse una figura bootleg? Las dos cosas me pasaron a mí. Quise, no, qué feo, bro. Yo digo que es peor comprar. No vayas a mover el aro porque me tomas el celular. Yo digo que es peor comprarse una figura a sobreprecio porque el bootleg al final de cuentas no está tan caro y pues lo tienes. Entonces, pues sí, se siente feo comprar una figura sobre precio, si no, pasa, así, se llega a pasar. Así nos ha pasado, bueno, no sé si te voy, pero sí. Hola, ¿te gusta Ben 10 y qué les gusta el Miguel? Sí, sí me gusta Ben 10, ¿y a ti qué te gusta? A mí también me encanta Ben 10. ¿Alguien favorito de Ben 10? El mío XLR8, y 4 brazos. ¿Alguien favorito de Ben 10?
Esta. ¿Cuatro vasos? Sería el fuego y el velocista. No más, te dije uno, no 20. No más. ¿Qué? Dice Ángela que ya terminó el Code Verónica. ¿Qué pelo? Se lo acaba de descargar ahorita. No más, completo. Me dijo alguien cuánto dinero para que se besen. No. ¿Cómo? Me dijo alguien cuánto dinero para que se besen. Ah, sí. Ya les dije, si dan un gracias, aquí hay como un botón de corazoncito y llegan 10 mil pesos, nos damos un beso, pero así, normal, no de lengua ni nada, sí. Y el otro mensaje está en revisión, que están escribiendo. A ver, vamos a ver el mensaje de revisión. Pero es que estaba conociendo a la gente que está en stream, dice que ya terminó el Resident Evil. Abajo. Mensaje en revisión, ver mensaje. A ver, no, pues a ver qué dice. Miguel Emperador del Sexo, sí. ¿Conoce el meme de Fire in the Hole? Como que sí lo he visto, no. Pero no me recuerdo muy bien. Miguel, te tiene... Que tatúa a Karen Luis. ¿Tatúa a Karen Luis? No, nunca, no lo haría. ¿No te gusta Karen Luis? No es que me guste, pero no... Si me voy a tatuar, va a ser algo que me encante. No eso, porque... Si más adelante tengo una pareja y tengo un tatuaje de eso, sería como... No sé. ¿Y si tu pareja es Kareli Ruiz? No, no me gustaría tatuarme una mujer, porque si tengo una pareja sería como falta de respeto. Sí, claro, sí. Entonces no me gustaría tatuarme, si me trataría algo, sería como un personaje de anime o un dragón en la espalda, todo. Bueno, yo quiero llenarme el brazo de mis personajes favoritos de los videojuegos. Pero una mujer nunca me trataría por respeto si tengo una persona. Yo sí, a Cassandra, pero la de... Bueno, pues es un personaje de un videojuego. Otra de mis waifu favoritas, Cassandra. Es un personaje de un videojuego, no como Karen Reese o alguien de OnlyFans. Sí, sí, mamá. Entonces, ¿te gustaría mucho encontrar Pokémon Shinies en los Tengues? Sí, necesito encontrar Pokémon Shinies. No tengo ninguna figura de Shinies. Responde, lee el otro. Si tuvieran el Chucky Tris, ¿qué harían? Miguel, no vayas a destruir el universo. El Chucky Tris. ¿Sí sabes lo que te dije que sí, es? Sí, sé que es el Chucky Tris. No. Yo digo que me convertiría en Super Saiyajin y conquistaría al mundo. No, el Chucky Tris, baboso. El de Love Tris, ¿no? Pero versión mujer. Que te convierte en mujer. Es así. Ah, es que si me explicaste todos los Omnitrix, pero quién sabe. Uh-huh. Ya no me acuerdo. Pero yo digo que pues exploraría. Exploraría por ahí. ¿Qué es el siguiente? No tendría sexo con un hombre, con una mujer tal vez. Pero no, exploraría. Dan, ¿buscarás la figura dorada del Red de Vuela? Me gustaría, bro, pero la verdad no le di nada a esta colección. Tengo unos Vuelas y ni siquiera hice un boxing. Seguro no sirve. No creo que sirva. No me gusta mucho Angry Birds, entonces a lo mejor se me sale, qué cool. Imagínense que me salgan los últimos que compren. Sí. Es que yo no creo que acabe tan, que agarre tantos bolas nada más para buscarlo. Porque no le di mucho a la colección. Entonces, nada más tengo una figura. Y todos los que he comprado fuera de cámara me han sido puestazos. Entonces, pues están culos tazos. ¿Le acabaron el Pokémon Rojo Fuego de G-Boy? Sí. Pokémon Rojo Fuego fue mi primer juego de Pokémon que acabé. Está muy bueno, me encanta. ¿Tú lo has jugado? Nunca lo he jugado. Sinceramente, pero sí, más adelante me gustaría jugarlo. ¿Cuánto dinero le donan ustedes dos para comprarse 10 mil pesos de peluche? Lo que cuesten más otros 2 mil pesos. Sí. ¿Van a venir los dos días a la StarCon? No, mañana. Solo el sábado. Si nada, vamos a estar el sábado todo el día. Desde las 11 hasta las 8 que se acabe. Ahí vamos a estar todo el día grabando un video y así. ¿Qué opinan de lo ya estoy de Street Fighters o Mega Man? Y que es que papel de más marcas. No, ma, primero es esta otra. Ah. ¿A tu jefa le gusta que gastes el dinero en figuras muy caras? Muy buenas y caras. No, pues la verdad, no, a veces sí me dice. Una vez que me compré como... ¡Puto aldito! Ese día que te dijo. Una vez sí me compré como 20 figuras de Pokémon de una semana y sí me dijo, ¡puto adicto! Pero no se enoja. Dan, ¿qué opinas de la Hada Toys de Street Fighters o Mega Man? ¿Y crees que... papea las demás marcas? Pues no la he visto muy bien, así que no te puedo contestar, amigo. Necesitaría tenerlas en mis manos y abrirlas así. ¿Te gusta? ¿A qué edad le gustaría casarse? ¿Te gusta? Te toca. A mí
como a los 28, 30 más o menos por ahí. Primero que tener mucho dinero para tener una boda muy cool. Entonces, depende más de cuánto tarto. No, ahorita no me gustaría porque quiero. Ni tienes novia, pues. Pero un... ya pendejo, bueno, no. No, bola, si vas a ver. ¡No va! No, ya. Ahorita no me gustaría porque quiero. No, primero quiero acabar una carrera, conseguirme una casa, conseguirme un auto, buscar un buen lugar para vivir, para que lo tengan mis hijos y todo. Establecerme primero bien y más adelante me puedo casar, pero primero lo primero, lo principal. Sí, sí, pues para casarse no hay edad, la verdad. Pero pues más joven, más bonito. No voy a llegar a ver mañana a las tardes, me tocó trabajar mañana. No, qué mal, qué mal, lo siento. Valió pura bestia. ¿Algún día pueden mostrar toda tu colección? Sí, voy a hacer mi nuevo run, mi video en mi nueva habitación gamer, mi nuevo tour, pero déjenla a cabo, todavía me falta para acabarla. Vengan a Ciudad de México a chacharear. Sí, queremos ir a chacharear. Es que si vamos, tendría que ser un día que tengamos suficiente dinero y suficiente tiempo. Tiene que estar planeado ese día porque así. Sí, porque solo hemos ido una vez y fue de excursión, entonces. Bueno, eso no tenemos libertad. Ajá, eso de la mierda. No tenemos libertad para irnos a todas partes que quisiéramos, tenemos que seguir el grupo. Uh-huh. ¿Cuántos años tienen los dos, bro? Yo tengo 23. Yo voy a cumplir 24. O sea, que tienes 23 también. Sí. ¿Por qué putas dices voy a cumplir 23? Ah, no, está bien, está bien. ¿Algún día van a enseñar la colección de... ¿Algún día van a enseñar la colección de Migue? Sí, la dijimos que sí, pero no se enojen, banda. No, yo creo que no. No, sí, la dijimos que sí, banda, pero no se enojen, tranquilos. No, Miguel es bien gay, no. No, no, sí, la dijimos. Fácil, le he dicho como unas 20 veces, vamos a grabar un video de tu colección y nunca quiere. Ayer le dije, dijo, no, es que tengo que agarrar las cosas y tiene que levantar, pues que sea la bestia. Otra idea de video, XD. ¿Creen que harían un video de cacería y que encuentre la figura más vieja y en buen estado gana? Estaría bueno. Uf. Vamos a hacer un reto para la próxima cacería, hermanos. Quien encuentre la figura más cool, en buen estado y más antigua, gana algo. Bueno. Gana, así. Lo compro una figura al otro. Va, una buena dinámica. Gracias, bro. Gracias. Oigan, bros. Para allá en México, ¿qué hora es? Perdón por la pregunta y saludos. Son las 10:41, pero no sé de qué parte de él es. Martín Bor, ¿de dónde él es? Más o menos. Ajá, ¿dónde eres, bro? ¿Qué coleccionas tú, Miguel? Loco, colecciono más que nada la cosa de Disney, promocionales, cosas de películas animadas o cosas de películas famosas de aquellos años. Me gusta coleccionar todo eso a mí, para que entiendas. Y revistas eróticas. También eso. Aquí está. Es tuya, léela. Miguel, ¿tiene planeado su futuro a las chicas que me embaracen? Dice. A ver, otra vez. Miguel planeando su futuro a las chicas que me embaracen. Dice. No. Yo los voy a leer, bro, porque como que no alcanza a ver. Dan, ¿sientes que sus videos no tienen el reconocimiento que deberían tener? Sí, siempre lo he sentido. Siento que me esfuerzo mucho. Siento que tengo muchos suscriptores y no tengo tantas visitas. Entonces necesito que YouTube se ponga las pilas ahí y recomiende más mi canal. Sí. Porque me esfuerzo bastante y merecen muchas más visitas en mis videos, la verdad. Bueno, si vale la pena una Wii U. Una Wii U. Saludos. Pues yo siento que tanto no, porque ya portaron todos los juegos de Wii U a Switch, así que mejor comprate un Switch de una. Pero si eres coleccionista, sí. Pues tampoco están tan mal, ya no están tan caras. Hola, bro, perdón por apenas llegar, es que me andaba curando porque me fracturé un dedo. No más, bro. No más. Pobre Joel. Ojalá que te mejores, bro. Ya no voy a poder jugar. No. Bueno, depende de cuál dedo, bro. ¿Cuál dedo fue? No se va a poder chaquetear. En mi teléfono mal fallado es a 10:42. Pues si son las 10:42. Todo está todo bien. Es de Chile. Soy de Chile. Un saludote para la gente de Chile. Mucho gusto. Bueno, hace un rato minuto. Dijo. Bien, saludos a Chile. Hola, Chile. Mensaje cancelado. Lo cancelaron. ¿Quién es el más alto de ustedes dos? Yo soy más alto. Sí le gano como por unos 10 centímetros. Mira, páratela. No te pares. Ni siquiera se va a ver, pero yo soy más alto que Miguel. Las chilenas también. ¿Cuánto con tus chilenas? Bro, ¿quién te motivó a hacer videos? Me motivó a hacer videos Poképsula Ashton. Él hacía videos de Pokémon y Crazy Video Gamer. Que de hecho ya pronto voy a superar a mis maestros, a los que me activaron en suscriptores. Así que qué bonito. Ya no son videos que me llamen tanto la atención, lamentablemente. Pero en sus tiempos, cuando los vi en la secundaria, me motivaron mucho. ¿Ustedes pueden jugar a Geometry Dash 2.2? Ah, sí, quiero hacer una stream jugando Geometry Dash, a la bestia.
Lee el que sigue. No, fue en el pie y no pude ir a la cacería del tianguis. Uf. Uf. Lo peor que te puede pasar, ¿no? Ya sé, y luego que te pegues en el dedo chiquito del pie. Móchate el pie, bro. No, vete a la... No, ¿qué se están diciendo? ¿Qué estás diciendo? Vete manqueando. No, te quedas. Mejor descansa para que te mejores, bro. No, manda saludos para Alicia. Hola, Alicia. Un muy gran saludo. Espero que te estés pasando muy bien. Consejo, ¿creen que comprar una consola en empeño es bueno o malo? ¿Ustedes qué opinan? Yo he comprado varias veces en empeño. Salen bien, pero revisa todo, bro. Revisa que lea los discos, que prenda. Juega un rato con ella porque de repente se apagan. Ve el estado, ve cómo está el control. Revisa todo a detalle. Y obviamente que el precio sea correcto a una consola usada. No vayas a pagarla como nueva. Pues yo lo hice por accidente. No, sí. No más. Te dan pena que sepan que... ¿Te da pena que sepan que haces videos de colecciones? No, todo normal, la verdad. No me da pena, sinceramente. ¿Quieren ustedes ser más inteligente en la escuela? Yo, pero Miguel era más... En la secundaria Miguel era un poquito más responsable. Yo sí era bien mierdas. Miguel me ganó con una décima de calificación en el certificado. Entonces, pero ahorita me vale verga. Pero no, yo sí, yo era más inteligente que en muchos aspectos en la escuela. Me mandas un saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi papá y a mí. Un saludote a Afonso Santiago Conedio Martínez. Y a toda tu familia, un gran saludo, espero que se la pasen muy bien. ¿Sabes qué, Dan? Yo te conocí por el video de la cacería. Es en el curso de Ajin 4 y dije que está entero por el buen canal y también... ¿Qué? A ver, otra vez, ¿qué estamos viendo? Luego dices que no soy el ciego, baboso. Yo estoy ciego. ¿Sabes qué, Dan? Yo te conocí por el video de la cacería en el curso Presidente 4 y dije, está entero, pero bueno, en el canal y está bien porque cuando era chico veía Poképsula o cómo se escribe. Ah, también veía Poképsula. Y qué cool que me conociste por el video del Gogeta Fase 4 del Tianguis. Está muy bueno ese video. Banda, ayúdame, ¿qué me compro primero? ¿Un Spider-Man Marvel Legends de los 90 o un Hulk del 29? Spider-Man, sinceramente, mil veces mejor. Spider-Man le gana. Saludos, Juan Pablo, un gran saludote. Vas. Saludo a todos los Funkos. ¡No, este! ¿Cómo reaccionas cuando Ash lo saca en el anime? No, yo sí lloré. Fue una muy gran parte de mi vida y la batalla contra Leonel, puta batalla hermosa. La batalla, hasta yo me emocioné. Es que esa batalla es histórica porque por primera vez consigue el campeonato del mundo. Sí, nomás está muy, muy buena esa pelea. Es que esa pelea, Saludos a todos los Funko. Saludos, tengo muchos Funkos atrás de la cámara. Dan, ¿qué prefieres? ¿La primera Game Boy o el Game Boy Micro? Yo digo que tenerla, la primera Game Boy, porque es muy, muy sagrada y es sin cajita toda bonita. Sí. Uf. Saludos, Juan Pablo. Dan, ¿para cuándo directos en la morada? De Gameplay Twitch. Por eso, estos directos en YouTube son el camino a hacer de Twitch. Porque quiero comprar una PC Gamer, entonces estoy en eso. Y pues mientras consigo mi PC Gamer y hago directos en Twitch, vamos a estar haciendo directos aquí todos los viernes. Ya en Twitch voy a hacer a lo mejor diario o cada tercer día, un día sí, un día no. Dependiendo cómo se me acomode mi tiempo. Saludos a tu lado. Saludos. ¿Qué es eso? 130224. No, me están hackeando. No, no, creo que es un albur. Alfonso, ¿qué quisiste decir, Alfonso? Vas. ¿Les gusta el fútbol y sí a qué equipo le van? A mí no me gusta. A mí sí me gusta, pero sinceramente mi deporte favorito es el básquet. Sinceramente siempre el fútbol hecho. Americano. Si tuviera que ir a un equipo, sería al Cruz Azul, sinceramente. Si tuviera que ir a un equipo. Y de básquet, pues me encanta el básquet, entonces ya cualquier equipo de básquet. ¿Me entiendo? Está bueno. Ustedes conocen a José Pokémon, es el de Guanajuato. Creo que no sé si lo vi en un grupo de Facebook o algo así, no me acuerdo muy bien. Antes coleccionaba más, pero ahora lo que colecciono es cosas de Angry Birds nomás. Ni modo. Yo también antes solo coleccionaba Pokémon, pero pues le metí más cosas. ¿Tienes algún coleccionable firmado por algún actor de doblaje o actor real? ¡Sí! Coleccionable no, pero tengo un póster de Gears of War firmado por Carlos II, la voz de Bert, la voz de Piccolo. Lo conocí, muy, muy buena persona, muy amable. ¿Y tú, gay? No. Y una foto firmada por una cosplayer en lencería. Sí.
Yo me la quiero robar. ¿Qué? Esa foto me dijiste que me ibas a dar en cámara. No, yo no me acuerdo. Sí, de, algún, de algún día eras como esos quiz de adivina los 100 Pokémon o personajes de caricaturas. Son tipo reacciones. Bro, en mi canal hay varios. Ya he hecho uno de adivinar los Pokémon de la primera y segunda generación. Quiero hacer el de la tercera. Te doy, Migue, y también a ti, Dan. Muchas gracias, bro. También muchas te queremos gracias. Mucho. Ahorita ya vamos a responder las últimas preguntas. Yo digo que ahorita como unos 10 minutos ya vamos a acabar porque llevamos una hora y media y es lo que duran estos en vivos porque si no me quedo sin voz. Y después de aquí, todos los que están aquí se van al directo de Ángela porque allá ahorita creo que vamos a estar jugando con sí. ella. Pregunta, Miguel, ¿usted tiene canal? Sí tengo, pero lo tengo abandonado por ahí. No cuenta, no. Pues no ah, sino, sí lo tengo. Si vamos. No sube videos, no cuenta. Ay, que ahí se los digo a la vez. No, pero sí tengo. ¿Me pueden agregar de amigo de Roblox y de Minecraft? Si es que lo tienen. Yo sí tengo Roblox. Uh-huh. Ahí búsqueme, pero es como en GamersX5 y me mandas solicitud y te agrego. Casi no lo juego, pero pues a ver si jugamos así con los panas. Si fueras de allí, ¿cuál transformación te gustaría transformarte? La 4. La 4 es la mejor transformación y lo malo es que no es canon. Sí. ¿Y tú? No, si tuvieras la 3. La fase 3, sinceramente. ¿La 3, No, no, la fase 3. Sí, la fase 3 es muy buena. Metroid, ¿Madrid o Barcelona? Pues yo Madrid, si tuve que elegir uno Madrid. Sí, sinceramente yo también le armo de Cristi. ¿Por qué creen que los Funko son algo odiados? Porque muchas personas no les gusta ese estilo chibi y sienten que no tienen buena calidad. A mí me gustan, es algo muy interesante, la es verdad. Que lo que decimos, a muchos colecciona lo que quieren. Sí, entonces, además, sinceramente, colecciona lo que quieres y colecciona lo que te gusta. O sea, también trae figuras de franquicias que casi no sacan. Por ejemplo, de Night Phantom, hace mucho que no tenemos algo y sacaron uno. Tenemos de Bakugan, yo tengo uno. Entonces, pueden traer franquicias que no hay figuras muy accesibles y los Funko Pop son muy accesibles. ¿Le gusta mi foto de perfil? La verdad, sí. Bro, ni siquiera sé qué es. No alcanzo a ver desde acá. Son dos pericos verdes. Son dos pericos. Está cool, está cool. Saludos a... Saludos. Ese man la puso como 20 saludos. Sí. ¿Crees que coleccionar Lego es muy caro? Sí. Es muy caro coleccionar Lego y muy difícil de mantenerlo limpio. Te hablo. Miguel, me regalas tu figura de Navi firmada, porfa. No. No, nunca le regalaría porque fue un regalo y sinceramente ese regalo fue un valioso para mí. Me regaló este pendejo, entonces sinceramente no valía. ¿Ya jamás harás videos de figuras de goma? Ya no he encontrado, ya es algo que la verdad se quedó un poco en el pasado. Es mi video con más visitas en el canal. A lo mejor después hago otro, pero pues ya no he encontrado, la verdad. Van y no me gusta, han dado respuestas de los juguetes de Marvel, Marvel y Spider-Man, cómics y películas. Pues sí, yo creo que nos gusta todo eso de Marvel. Si escribes en ID les va a pasar un emoji y esa palabra, pero si no lo tienen es que es falso. No entendí. No. Pasa el canal de Twitch, por favor. Déjense, los pongo aquí para que al rato vayan. Conocen el Lord Show y si les gustaría ir. El Lord Show hace poquito lo escuché que está muy bien, pero no sé cómo se ponga el evento. Es un evento del Lord muy bien, muy grande, pero no... No sé cómo esté organizado. A mí se me hace muy interesante y yo sí quisiera ir muy pronto. Quiero ir ahí. Sí, da un poquito más caro que en un tianguis. Es como tipo tianguis, pero de todas maneras se ve muy cool. Déjenles, muestro el Twitch. ¿Sigue en directo? Sí. Este es el Twitch de Ángela. De hecho, ya vamos a jugar, amigos. Ya me está diciendo que ya vayamos a jugar. Es Gela-Receta. Vayan, síguela. Vamos a estar jugando ahí Roblox y Fortnite. Gela-RZ para que vayan y la sigan. Últimas tres preguntas, banda. Sí. ¿Conocen? Fotos de las figuras de Juan y Carlos. Qué mierda. ¿Tiene que jugar Fortnite? ¿Qué? Ah, sí, amor, claro, sí. Ya. Saludos a todos, saludos. Le doy 50,000 pesos para que hagan directo en el YouTube de Anjanuma. No, ese güey. ¿Tu introducción, qué figura es la que más te gusta? ¿Te costó conseguir? Pues las de las tortugas ninja, las primeras me las regaló Ángela. Yo siempre quise unas. Sinceramente, los Percy Rock, porque tuvimos que lograrle al men. Sí, los Percy Rock, hasta le quedaste bien el dinero. Sí. Cuando los conozca de en persona, les pediré un autógrafo. Ay, muchas gracias, bro. Sería muy cool darte nuestro primer autógrafo. No, ya uno firmó una carta de Pokémon. Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, bacán chat. El Dragon Ball GT es mejor que Dragon Ball Super. No, a mí se me hace mejor Dragon Ball Super, pero tengo que ir al GT. ¿Has jugado Pokémon después de Escudo y lo jugaste? ¿Cuál fósil capturaste? No lo observé fósil, casi me gustaron los después de Escudo, pero sí lo jugué, me encantó el juego. ¿Puedo mandar saludos a todo el mundo? Saludos. Saludos para todo el mundo. Tabla. ¿Qué es, compa? ¿Comis viejos o moreno?
Sí tengo cómics, sí hemos comprado cómics, tenemos cómics viejos y morenos, luego pues, se lo mostramos. Yo probablemente entre 2 o 3 meses andaré iniciando nuevamente mi colección. Bien, muy bien, se hace, te deseamos suerte, bro. Mucha suerte. Así se hace. ¿Tendrías algún Marfex o Sage Fewer? ¿Y cuál sería? De Sage Fewer, pues cualquiera de Dragon Ball me encantaría. Más que nada un Majin Buu, pero ya compré uno, un Kid Buu. Falta poco para los 100,000. Sí, ya casi como 4,000. Suscríbanse, suscríbanse. Y vamos hasta abajo ya. La última que vamos a responder. Si que no alcanzas a leer hasta acá abajo, los quiero, cuídense ahorita. Ve, bro, si alcanzamos, que se cae el directo. Los quiero mucho. Va, bro, nos vemos. Muchas gracias a todos por estar en el directo. Muchas gracias. Algo le decía en el 8 allá arriba. Like será YouTube. El Ángela está en Twitch. Váyanse a Twitch. No, pues sabe. Ah, ¿ya viste que en Walmart surtieron las figuras de Dragon Ball y de Anime Heroes? Sí, ya las vi, bro. Hay como una promoción ahí de Bandai. Cuando si fueras a Japón, ¿cuánto gastarías en coleccionables? No, más como 40,000 pesos a la vez. Yo me gastaría todo, lo. Sí. Bueno, banda, gracias por estar aquí en el directo de esta ocasión. Nos vemos el próximo viernes. A ver si Miguel nos puede acompañar porque es trabajo de noche. Váyanse corriendo ahorita. No, me toca una mañana. No, pues ni... Ah, pues sí. Para la otra semana, Miguel también va a estar aquí. Ya saben, haciendo los directos. Entonces váyanse a el Twitch de Ángela, ahí vamos a estar jugando ¡Cierto! Roblox y Fortnite. Cuídense, los queremos mucho. Adiós. Hasta la próxima.